segundos somnoliento. Mezclado entre adictos empieza a despertar. Van todos a un foso a donde se quieren lanzar. Guiados por un demonio que hay que exorcizar. Se lanzan al fuego queriendo volar. Una guerra se libra en sus adentros, pues Cupido lo doblega con sus dardos certeros. Pero la caída revive su fuego interno. Un fuego que aguanta la lluvia y el viento. Sale de la confusión que causó el hijo de Venus. Se da cuenta que en su culto se sacrifican los sueños, los anhelos de libertad, del deseo. Pues se mira entre listones que pesan como hierro. Arranca sus cadenas para liberarse del mundo que un día pensara envidiable. Tal vez haya cosas irrecuperables, pero el presente siempre es rescatable. Sin amigos, sin destino y sin navío, tras la batalla todo quedó perdido. Solo le queda una meta y un motivo: trazar con esfuerzo su propio camino. Con paso solitario en el valle del amor, decidido a enfrentar sus miedos y terror. Mirando a los ojos la soledad y el dolor, se dio cuenta que yendo solo avanzaba mejor. La niebla empezaba a disiparse y las huellas de alguien más que despertó empezaban a revelarse. Guerreros en combate, el tema Chihuahua te acababa de encontrarse. Eres un demonio que de mí se disfrazó. Vamos a matarte, sí señor. Tus flechas malditas ya no causarán dolor. Mil pasos sobre ti será tu error. Eres un demonio que de mí se disfrazó. Vamos a matarte, sí señor. Tus flechas malditas ya no causarán dolor. Mil pasos sobre ti será tu error. Al llegar al templo maldito, en la oscuridad se quedaron siguiendo el aliento del gordito. Después de atravesar el laberinto, sintieron peligro por experiencia e instinto. Miraron de alrededor, estaban rodeados de hermanos y hermanas con ojos nublados, de manos temblorosas, corazones desbocados, rosales, correas, chocolates y regalos. Todos adoraban a ese dios vergonzoso, entregaban sus vidas dependiendo el odioso ideal que Cupido hiciera famoso. El amor, si es amor, debe ser doloroso. El gordito lanzó sus dardos furtivos, pero fue el siguiente match, no cayeron heridos. Sus pechos se encontraban protegidos por el fuego de sus almas y el coraje contenido. Ambos se lanzaron decididos a matarle, pero el gordo con sus trucos pensaba lastimarles. Puso ante sus ojos su arma más infalible. Ambos se miraron como era posible. Entre los cautivos un rostro conocido, hermano de batallas y de sueños perdidos. Sin rumbo ni freno, hechizado por Cupido, dispuesto además a herir a sus amigos. Con las manos deshechas de tanto apretar, la mirada perdida de tanto llorar, el cerebro molido de tanto extrañar, y el alma cansada por no descansar. Hermano caído, corazón dislocado. Hermano angustiado, corazón abrumado. Hermano contra hermano, cuchillos afilados. Hermano contra el mismo, sueños aniquilados. Otro más viviendo en el mundo de terror, persiguiendo o esperando el cariño y el amor, creyendo la mentira y aguantando el dolor. Es verdad que la ansiedad es más fuerte que el amor. Decididos a salvarlo, se lanzan contra Cupido. Y aunque contra sus flechas no hay antídoto conocido, sin un solo golpe recibido, lo lanzaron contra el suelo y ninguno salió herido. Caminando entre corazones arrancados, huyendo de veneno de sus dardos, el tema Chihuahua comenzaron a rodearlo, listos para degollarlo. Los hechizados lo intentaron proteger, a pesar de estar herido todavía tenía poder. Imploró por su vida no perder, pero ellos sabían lo que había que hacer. Tomaron a Cupido por los salones, el poder se le quitaba con fuertes respiraciones. Lo miraron a los ojos, sonrieron los cabrones y Cupido supo cuáles eran sus intenciones. De un solo tajo cortaron sus alas y destruyeron de un golpe sus armas. Pusieron boca arriba al tirano opresor y sin piedad sacaron su corazón. Un grito del fin de sus días exclamó, y junto a su vida la niebla se disipó. Amigos y hermanas despertaron del sopor, pero entre los caídos hubo uno que nadie vio. Weshen y el Temach miraron decepcionados, a su hermano del pasado se había inmolado. Otro caído en el nombre del amor, sin aliento sonriente la vida dejó. Quisieron reanimarle y se levantó, era un cuerpo vacío que sin vida caminó. Estaba poseído por la ira de su dios, Cupido había regresado con la misma intención. El antiguo lazo los hizo retroceder y para salvarlo lo intentaron detener. Hechizó de nuevo los cuerpos caídos y huyó mientras el Temach y Weshen defendían a los heridos. Han sabido que andan por unos conocidos, engañando a los que todavía lo piensan como un ídolo, intentando revivir su reino podrido, negado a aceptar su propio destino. Si lo ves, dile que no ande tan relajado. Trae atrás dos cazadores que su pista no han dejado. Que a cada paso se aclara la misión: sacarle de nuevo el corazón. Eres un demonio que de mujer se disfrazó. Vamos a matarte, sí señor. Tus flechas malditas ya. Mil mazos sobre ti serán tu terror. Eres un demonio que de aquel se disfrazó. Vamos a matarte, sí señor. Tus flechas malditas ya no causarán dolor. Mil mazos sobre ti serán tu terror.
¡Mis compas! ¿Cuál es su profesión? ¡Unga, unga! Yo soy un pinche cavernícola del ejército de los compas. ¿Y usted, mi compa? ¿Cuál es su profesión? ¿Cómo viene el día de hoy? ¿De qué trae ganas? Porque hoy por fin, vamos a hacer un recuento, mi compa. Vamos a hacer un recuento de... ¡Unga, unga! Puro pinche cavernícola aquí, puro unga, unga. Vamos a hacer un recuento del juego de la seducción, ¿no? Que esto hay que estar... Pues es un tema que hay que estar repitiendo. Y pues ustedes quieren saber ligar y quieren saber enclochar y quieren saber hacer todo eso. Y un poco yo sé que usted tiene esta necesidad, mi compa. Y así empezamos y así nos conocimos. Yo explicándole cómo resolver este pedo, cómo tener morras, que tenga morras, que tenga un chingo de morras, que lo persigan, que lo adoren, para que usted pueda despegarse de eso, no distraerse en eso y trabajar en su propósito y en su camino de vida. Pero pues hoy vamos a aprender. Se escucha muy bajo, dice, pues le hablo más fuerte, mi compa, ¿cuál es el pedo? A ver, ahí cómo se oye. ¿Se oye mejor? Ahí está. A huevo, mi compa. Ahí ya se oye bien. Mis compas, tengo una duda. El sábado conocí a una muchacha en una fiesta. Bailamos, platicamos y se fue. Sentí esa química. Pues yo, mi compa, Amazon. El sábado no cuenta porque la vio hasta la madrugada. O sea que la vio parte del domingo. Entonces no vamos a contar el domingo. Lunes, martes, que eso lleva 2 días, miércoles, apenas son los 3 a 5 días, o sea, miércoles en la noche, jueves, escríbale esa morra, mi compa. Mi compa, mándele un saludo a Josu Campos, que anda a modo guerra viéndolo, mi compa Josu Campos, dígale pidiendo. Compa, ¿puedo pedir mi cadena? Sí, mi compa, todavía tenemos la última, vamos a hacer una semana más de tienda, porque ya se cerró marzo. Esta semana cierra la tienda, mi compa. Última semana de la tienda. Ahí está en la descripción, el temach.net. Si quiere su gorra, su cadenita, su playera. Envíos a todos lados, mi compa. Aproveche esta semana porque la próxima semana va a estar cerrada. ¿Quién sabe hasta cuándo? ¿Cómo aplica el Amazon común casi algo así? Déjele contestar. Déjele contestar un día, 2 días, 3 días. Así de repente, de la nada, no necesita pedir permiso, no necesita avisar. Y con esto pues vamos a entrarle un poquito al tema, ¿no? Hace rato hablaba en TikTok y explicaba. Y sí, ya vi los que me dijeron, ¡mi compa, sube el live de TikTok! Lo voy a subir, no solo lo voy a subir y voy a poner el link en la descripción. Para que todos los que estén aquí y todas las referencias que haga ese live, va a estar ahí el live de TikTok. Y va a estar muy cagado, mi compa, porque es de esos lives que al principio diga, no lo voy a subir a YouTube. Y al final va a estar en YouTube, porque se puso bueno, ¿no? Y va a nutrir bien este live de ahorita. Yo apliqué un Amazon de un mes con una morra que conocí un bar por descuido mío y se enclochó, cabrón. Pero un mes no es Amazon, mi compa. Un mes ya es AliExpress, mi compa. Está bien. Mire, lo que usted... Vamos a empezar matando viejas ideas que teníamos sobre la seducción. Aceptando que no sirve. Y usted me va a ayudar a confirmar y me va a decir, sí, es cierto, eso no sirve. Sí, es cierto, eso no sirve. ¿Cómo debo comportarme? La morra me reclamó porque no le contesto rápido y me dice que hace lo mismo porque yo lo hago. Descarte, mi compa. O hable con ella, dígale a la morra, dile, pues yo lo hago porque estoy ocupado. Si tú lo haces por quererme enseñar una lección, creo que estás equivocada con qué tipo de vato te estás relacionando. Dígale a las morras las cosas, acostúmbrese a confrontar a las morras. Esta idea del simpeo, de darle la razón en todo, de quererla tener contenta de todo, es lo que hace que usted no sea atractivo para las mujeres, mi compa. Justo eso es lo que espanta a las mujeres, que usted la quiera acomodar en todo, decir que sí a todo. Justo las mujeres hacen ese tipo de cosas
para que usted diga que no, para que demuestre que usted tiene espina, para que usted demuestre que tiene opinión, que usted demuestre que usted puede decir, Nel, vete a la verga. Pues no me escribas y pues nadie le va a escribir a nadie, porque yo no te escribo porque estoy ocupado. Pero si tú no me escribes por quererme educar, pues a mí la neta no me interesa andar con gente que me quiere educar, ¿eh? Y ¡pum! Le deja de escribir pinches 4 días, 5 días. ¡Mi compa me va a dejar! Es ese miedo el que lo hace, lo tiene sin morras, mi compa. Es ese miedo el que lo hace no ser atractivo. Que usted tiene miedo. Y no hay nada menos atractivo para una mujer que un vato miedoso. Mi gorra no llega, lleva 20 días casi. Ayúdeme, mi compa. Josmar Efraín, pues tenga un poquito de paciencia. Pues cuánto... En ningún lugar dijimos, llega en 4 días, llega en 3 días. Va a llegar, mi compa. Aquí nada se pierde. Ahí hubo paquetes que se perdieron y los reembolsamos. Yo me responsabilizo de cada una de las compras de esa tienda. Pero pues ténganos paciencia, son un chingo. Y muchos llegan, o sea, la gran mayoría llegan luego, luego. La cosa es que hay ciertos pedidos que o pusieron mal su dirección o su dirección es de difícil acceso por alguna circunstancia. O se pierde el paquete o se lo roba el de la paquetería y entonces yo lo tengo que reembolsar. Pero son situaciones extraordinarias, mi compa, que estamos trabajando. Ténganos paciencia. Está bien parro su cuadro, compa. Pues es el samurái del modo guerra. Mi compa, me da miedo mostrar quién soy y mostrar en redes lo que hago. ¿Algún consejo? No tenga miedo, mi compa. Justo de eso vamos a empezar a hablar. Entonces, vamos a empezar a hablar. ¿Con qué están buscando las mujeres, primero que nada? En proceso de conocernos, ¿qué tips me daría, compa? Espaciar un chingo los procesos. No tener prisa porque lo conozcan. Mire, lo que usted tiene que entender, mi compa, es que la morra no se va a enamorar cuando lo conozca. La morra se va a enamorar de lo que siente cuando conviva. De emocionarse va a generar expectativas, va a generar inversión y por más que invierta, entre más invierta la morra, menos se va a ir. Deje de pensar en el amor, mi compa. Por pensar en el amor es que lo dejan. No quiere enamorar a la morra, póngale a invertir. Póngale a invertir para que no se vaya y después va a tener remuneraciones o inversión. Empiece a pensarlo como un juego, mi compa. Si usted lo piensa como el amor, ahí anda por la vida queriendo demostrar que usted es el mejor amante, mi compa. Y hay una diferencia entre ser el mejor amante y ser el mejor cogedor. Sea el mejor cogedor. Apréndase acá la Tokyo Special. Vuélvase un maestro del pinche meneo. Vuélvase un maestro de las herramientas, de las manos, la lengua, los juguetes. Todo eso sí. Pero usted no es el que más la va a querer. Porque para empezar no es, mi compa. Para empezar usted no es el... Yo la podría amar más que todo. No es cierto, mi compa. No es cierto, usted no es especial, usted no tiene más capacidad para amar que los demás. Entonces, ¿por qué quiere fundamentar en eso su seducción? Porque la morra sabe que no es cierto. Todos los hombres somos así. Un hombre enamorado va a amar a su morra, va a dar la vida por su morra. Lo tenemos biológicamente cableado, mi compa. Usted no es especial. Usted nomás es simp porque no trabaja y no hace más cosas. Eso no atrae a una morra. Al contrario... Dicen, verga, ese vato no tiene nada que aportar más que su amor que me da. Acuérdese, a usted le puede llamar mucho la atención, ¿eh? Todo lo que le voy a decir aquí le va a sonar raro porque a usted no le gusta eso. Porque a usted no le gustan los hombres, mi compa. Y si le gustan está muy bien, pero lo que atrae a los hombres es una cosa, lo que atrae a las mujeres es otra cosa. Usted se ha dado cuenta que las mujeres son bastante malas para ligar porque hacen todo lo que a los hombres no nos atrae. Nos ponen a competir, nos quieren domar, quieren bajarnos el autoestima, nos quieren educar, quieren poner... Es un chingo de cosas, mi compa. Si las morras supieran, ¿qué harían? Justo demostrarnos que ella es la que más me va a querer que todas. Está bien fácil, ¿no? Mi compa, me dio COVID y ando valiendo madre. Un abrazo, mi compa Gabriel, échale ganas. Acuérdese que del cobijas también salen cosas buenas, salió el temacha. A ver, súbele tantito a esa morra que dice que su novio se quiere casar con ella. Hola, mi novio se quiere casar conmigo, pero aún no estoy lista, pero él siempre me habla de eso. Pues dígale que no, que se espere. Fíjese usted, la que no está lista. ¿Y por qué no está lista?
¿Qué le falta? Asegurarme que él sea la mejor opción. Pergamia, las mujeres que no están listas para casarse es porque creen que van a tener uno mejor. Si la morra tiene faltas de ortografía, ¿se lo digo, compa, o cómo se lo digo? ¡Claro! Porque las morras sí quieren un vato que las haga mejor. Un vato que les enseñe cosas. Por eso son tan pinches castrantes. Y yo les digo a las morras siempre, no sean castrantes, no sean emasculadoras. El vato lo que quiere es sentirse valioso, sentirse importante. Si usted le demuestra al vato, nadie te va a querer como yo, el vato va a querer estar ahí. Pero uno como vato no puede hacer eso, mi compa. Porque si usted le dice a la morra, nadie te va a querer como yo, la morra va a decir, a ver, yo creo que sí, voy a ir a buscarme otros a ver si es cierto. Porque las morras no valoran eso. Para las morras, que usted la quiera o no la quiera, que usted la sepa querer o no la sepa querer, no es valioso. Que usted sea un romántico no es valioso. Que usted dé flores no es valioso. Así como para nosotros no es valioso que la morra tenga un chingo de estatus. A usted le vale, la neta, mi compa, de huevos. A usted le vale verga si la morra acá es pinche triple medalla. Aparte luego se son estatus en cosas bien mamonas, ¿no? Acá, triple medalla en judo. Está cagado, ¿no? Pero no va a andar con ella por eso. Usted va a andar con la morra que le guste más, que lo haga sentir más seguro. Usted va a andar con la morra que, de las que lo persiguen, o de las que lo buscan, o de las que lo seleccionan, usted va a andar con la más buena. O por lo menos le va a dar prioridad en oportunidad a la más buena. Eso hacemos todos los hombres. ¿Por qué mentimos o por qué fingimos que no? Nos rifamos un tiro, dice el Manu, con la del judo, ¿no? Unas luchitas, las luchitas prenden, mi compa. Mi compa, ¿qué puedo hacer si una morra me confunde muchísimo? Mándela a la verga y se va a desconfundir. ¿Por qué? Porque la morra no lo va a buscar, mi compa. Por eso lo confunde. Las morras, la Crazy Latina lo dice así, confúndelo. Tenlo ahí de Esplenda Daddy, les puso a los Sims. Esplenda Daddy, que te dé todo y tú no haces nada. Porque al Sugar sí se lo tienen que coger. Al Sugar sí lo respetan, ¿eh? Porque es mayor. Como es mayor de edad, lo respetan. No lo timan. Al Esplenda Daddy, al de su edad, al que ponen a simpear, a ese no lo respetan. Entonces, el juego de la seducción. Entonces, lo primero que tenemos que entrar, que entender entrando al juego de la seducción, es que la mujer elige. Así ha sido siempre. La madre naturaleza y lo femenino no está. No, lo natural, el mundo, no está asociado a lo femenino gratis, mi compa. Está asociado a lo femenino porque es la naturaleza la que elige. Las mujeres eligen quién se procrea y quién no, ¿eh? Las mujeres eligen hacia dónde se procrea la especie, hacia dónde se genera la especie. Las mujeres eligen, un consenso de mujeres, a qué hombres se quieren coger las morras, es el tipo de hombres que se propagan. ¿Se ha puesto a pensar en eso? La morra decide. Las morras deciden cómo va a ser nuestra sociedad. Las morras, al decir, prefiero cogerme a los vatos de dinero, genera una sociedad que prioriza los recursos. Si las mujeres priorizan los recursos, todos priorizamos los recursos. Porque ¿qué pasa? Las mujeres priorizan los recursos, los hombres priorizamos las emociones en esta nueva generación. ¿Y qué pasa? Pues los hombres con emociones no cogen y no se reproducen. Los hombres con recursos cogen y se reproducen, mi compa. Y ellos les enseñan a sus hijos a ser hombres y a tener recursos. Y los vatos que están totalmente en contacto con sus sentimientos, muy bien. No se van a reproducir, mi compa. En dos generaciones ya no va a haber chems. De esos vatos que son re buenos para amar. Ya no va a haber en dos generaciones porque no van a tener hijos. ¿Sabe quién va a tener hijos? Los vatos que sean pinches cavernícolas. Los toscos. Los más masculinos van a tener hijos porque esos son los que las morras van a escoger para procrear. La mujer escoge con quién procrea, el hombre no. El hombre escoge de entre las mujeres que ya lo escogieron.
¿Por qué es importante esto, mi compa? Pues porque cuando entonces entremos al juego de la seducción, tenemos que entender que no es usted el que la va a enamorar a ella, que no es usted el que la va a seducir, que no es usted el que la va a convencer, y que verbo no mata carita. Verbo ahuyenta, mi compa. Es una mentira de que el verbo sirve para algo. El verbo ahuyenta a las morras. Compa, écheme palabras de aliento, por favor. La cagué por simp con una morra con la que recién salí. Di de más. Me faltó más ver el canal, la neta. ¿Todo bien, mi compa José? Porque es de los errores que se aprende. Usted no aprende del temach. Usted aprende de sus errores. Y el temach lo ayuda a no repetir los errores, pero porque usted ya aprendió que eso no jala. Hay muy, la gran mayoría de los que están aquí es porque primero se dieron cuenta que no jala el simpeo. Y entonces prueban esta otra forma y es cuando dicen, ah, no mames, está bien perrón, esto jala. Como mi compa Juan Camilo Almario que dice, mi compa extrañó a mi ex. No le extrañe, mi compa, esa morra no lo extraña a usted. Esa morra no le iba a aportar nada. Esa morra es su ex porque no era una buena pareja para usted, porque usted es valioso. Pero primero tenemos que entender que no somos valiosos si nos pelan o no nos pelan las mujeres. Que nos pelen o no nos pele tiene que ver con lo que les enseñaron. ¿Qué les enseñaron? Encuentra una bestia para convertir en príncipe y ustedes andan ahí haciéndose los príncipes. Pues claro que ninguna los pela. Pero solo se trata de entender este mecanismo. No es que usted no sea valioso, usted es bien verga, mi compa. Pero si usted se vende como príncipe, usted es aburrido. Si usted se vende como bestia, usted es atractivo y lo van a escoger más. Mi compa, ¿y cómo le hago para venderme como bestia? Pues de eso va el live de hoy, de la seducción y el yoga bonito. Entonces, ¿cuáles son los rasgos que las mujeres les atraen de las bestias? La capacidad de protección. No, no es verbo, porque la gente piensa, verbo mata carita. El que sabe, yo lo llegué a pensar también, yo lo analizaba, ¿no? Yo analizaba ese dicho de verbo mata carita y yo decía, ¿pero qué es ser verbo? Hablar de amor. Y hacían las mismas mamadas que hacen ustedes, ¿no? O algunos de ustedes. Que es, voy a convencerla de que yo soy el más bueno para el juego del amor. Diciéndole que la amo y comprándole cosas. Eso no lo hace atractivo a las mujeres. Yo sé que usted piensa que sí. Yo sé que ellas dicen que sí. Ya sé, ya sé. Pero cuando salimos de eso... Llegué, compa, ¿cuánto tiempo van? Acabamos de empezar casi. ¿Cómo hacer que ella tome la iniciativa? Es que usted no va a hacer que ella tome la iniciativa. Es que ellas toman la iniciativa. Es que a las mujeres las presionan tanto por tener una pareja que todo el día tienen la iniciativa, mi compa. Pero no tienen la iniciativa con usted. Esa morra que usted no le contesta. Esa morra que lo tiene confundido. Esa morra que lo tiene frenzoneado. Todas esas morras que no muestran iniciativa con usted, sí están mostrando iniciativa. Todos los días muestran iniciativa, pero con alguien más. Usted no se entera porque no le van a decir, no, no tiene novio. No, porque están mostrando iniciativa con un vato que es inalcanzable para ella. Usted es alcanzable, usted está disponible. Entonces, un hombre que tiene mucha iniciativa genera que la morra no tenga iniciativa. Lo digo otra vez porque es importante para el juego de la seducción. Un hombre que demuestra mucha iniciativa genera que la morra no tenga iniciativa. Que tiene repulsión, mi compa. Repulsión como cosa contraria a la iniciativa. La morra que tiene iniciativa lo busca usted. La morra que no tiene iniciativa lo repele. Usted le da asco. ¿Eso quiere provocar en las mujeres asco? No, ¿verdad, mi compa? ¿Qué quiere provocar? Iniciativa, atención, juego de seducción. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, cuando usted va a seducir a una mujer, ¿qué es lo que pasa? La seducción no es para convertir la repulsión en iniciativa. La seducción es para convertir la iniciativa en más iniciativa. Si usted está generando repulsión, ningún yoga bonito lo va a hacer generar iniciativa. Ni nada. Lo que yo digo hoy y de lo que vamos a hablar es cuando usted ya genera iniciativa. Cuando usted ya es atractivo para la morra. Cuando usted está...
Mi compa, ¿cambia mucho ligarse a una gringuilla o una latina? Sí, pues las gringas justo tienen más desconexión con el mundo real. Son morras que más les han dicho que son princesas, son morras que más priorizan el estatus, son morras que más priorizan el recurso, son morras que más se sienten que merecen todo y que se los tiene que venir a dar un hombre. Y mientras no venga un hombre que venga a darles todo, 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 mi compa, o sea, es desde atractivo físico hasta recursos, hasta aventura, todo. Las mujeres no quieren, no se conforman con un vato chido. Los vatos sí, los vatos dicen con que la morra sea chida, todo bien. Si está chida, me trata bien. Esas expectativas que usted tiene como hombre de mujer tienen que ver con dos cosas. Una, con su propia autoconcepción de que piensa que no merece más, porque tiene muy poco amor propio. Y dos, tiene que ver con que, pues los hombres somos más, un poquillo más conscientes de lo que nos alcanza, ¿no? O sea, que usted diga con que sea cualquier morra, y a usted no lo bombardearon mediáticamente. Es decir, a los hombres no nos dijeron que va a venir un cabrón de la nada a darnos todo. Los vatos no tenemos esa expectativa. Las morras sí, lo decía hace rato en el live de TikTok. Estadísticamente, las mujeres fantasean con cosas que no existen. Con vampiros. Con hombres lobo. Y ellas genuinamente lo creen. O sea, el pedo, mi compa, es que usted tiene que entender que ninguna mujer se enamora de un hombre ordinario. Ninguna mujer quiere un hombre ordinario. Todas quieren vivieron felices para siempre. Todas quieren Disney. Yo no, ya sé, mija, pero usted lleva aquí en el canal 6 meses y ya logró desarmar esa idea. Pero incluso usted quiere un hombre extraordinario, no quiere un hombre ordinario. Dice, la cagué, fui simple, idealicé y la verdad me es jodido alejarme de esa chica, pero acepté que es lo mejor. Yo sé, mi compa, yo sé que no es fácil, sobre todo cuando idealizamos. Porque pasa lo mismo, ¿no? Usted idealiza, pero la morra está idealizando también. El Zoom, tío. Ah, ya llegó mi compa Richman. Mi sobrino. ¿Qué pasa, mi compa? Que mientras usted la idealizó a ella, ella está idealizando a alguien más. Y entonces todas sus acciones son de decirle a usted, de subcomunicarle. Porque los hombres también leemos subcomunicación. Nomás que no le ponemos atención. Pero usted se da cuenta cuando la morra lo trata como que usted no es suficiente. Usted se da cuenta cuando la morra lo ve como que... te falta para ser el vampiro. Porque ese es lo cabrón, mi compa. Cuando la morra le está diciendo a usted que no es suficiente, lo está comparando con una pinche figura mitológica. Ella cree que se merece lo imposible. Imagínese qué dificultad para la relación relacionarse con una morra que cree que merece a un vampiro. Pues de entrada lo va a estar a usted revisando desde el primer día. No eres vampiro, ¿eh? Entonces, ¿cómo se resuelve eso? Porque tampoco nos vamos a victimizar y vamos a decir, ¡ay, mujeres, todas están desconectadas de la realidad y no puedo tener una relación! No, pues si está desconectada de la realidad, yo la pongo en realidad, yo le enseño la realidad. Y no, no se trata de bajarles el autoestima, solo se trata de jugar el juego que ellas están jugando. ¿Cuál es el juego que ellas están jugando? A ver, ¿eres un vampiro o no eres un vampiro? ¿Eres extraordinario o no eres extraordinario? Una, siempre se los digo en el canal, sean extraordinarios. Dos, no se vendan. Tres, genere misterio. Exacto, sabes cuando la morra sí quiere y cuando le vales. Exacto, entonces, punto número uno. Cuando ya le vales a la morra, ya le vales. Ya valiste verga. Ya, se acabó el juego. El juego de la seducción no es para cuando le vales verga a una morra. Lo puedes recuperar si tú le demuestras a ella que no te importa y ella genera una necesidad de buscarte. Y ahí podemos volver a jugar porque ya no le vales, ¿se da cuenta? Pero eso no siempre funciona. Si le vales a la morra, valió verga el juego, mi compa. Si la morra decidió que no eres un vampiro, eres un simple humano, no eres un vampiro, ni hombre lobo, ni millonario, ni doctor. Esas son las cuatro. Esas son las cuatro fantasías de las mujeres. Esas son los cuatro hombres ideales para las morras.
Y la morra te ve y dice, no eres ninguno de estos cuatro, y te manda a la verga. Yo sé, mi compa, que no mames, no van a encontrar uno de esos. Yo sé, me la paso diciéndolo. Y si quiere el viernes de morras, lo hablamos. Pero aquí lo que vamos a hablar es cómo vamos a resolverlo. ¿Cómo va usted a aprender a seducir? Bueno, punto número uno, aprenda cuando descarta y aprenda cuando seduce. Eso es lo más básico y se los dije con el volado. ¿Puedo influir sobre el volado? Sí. ¿Me puedo mostrar más atractivo para que no me mande a la verga? Sí. Pero lo primero que hay que entender es aprender cuando ya me mandó a la verga para no seguir invirtiendo sobre lo perdido. No seguir jugando sobre un juego perdido. Porque entre más juegas sobre un juego perdido, dos cosas pasan. Una, usted se acostumbra a jugar para perder. Y dos, subcomunica a todo su entorno que usted juega para perder, que usted es un simp. Y lo único que va a traer de eso son morras que estén buscando cómo ponerlo a simpear. Entonces regreso y repito, ¿qué hacemos? Pues primero tiene que subcomunicarle que usted es extraordinario y que la morra le crea. Eso es la base, ¿no? Subcomunicar, desenmarcarme. Desenmarcarme que soy algo especial. Desenmarcarme que soy algo en particular. Mi compa en la semana estuvo a punto de quitarme la vida por una morra. Es casada, su güey la maltrata, ya se iba a vivir conmigo y terminó quedándose con él. Mi compa, pero no, ¿por qué se va a quitar la vida, mi compa? Su vida es muy valiosa, usted es un hombre muy valioso. El problema está justo en lo que estoy explicando, mi compa. La mujer piensa justo lo que les dije en el live. A las mujeres les atraen otras cosas de los hombres. A la mujer le atrae el hombre protector. La mujer piensa que porque el hombre es violento y la maltrata, es el hombre que mejor la puede proteger. Usted es el hombre que mejor la puede proteger. Usted en acciones le estaba comunicando que usted la puede proteger, pero como usted le demostró amor, como usted le demostró afecto, en el lenguaje mujer, en el idioma mujer, eso se llama debilidad. Entonces esa mujer en su cerebro reptil, en su cerebro animal, no en su conciencia, ella puede decir, este vato es mejor opción que yo. Pero en su cerebro animal lo que le dice es, este vato es más atractivo. Este vato es más atractivo. Y entonces como este vato es más atractivo, pues me voy a quedar con él porque es el que mejor me puede proteger. Es una cuestión de supervivencia, no es que sea tonta. Es que usted no sabe subcomunicarle que usted la puede proteger mejor. Y va a aprender a hacerlo aquí. No es su culpa, mi compa. Usted no está roto, usted no es un pendejo. Usted no sabe porque a usted le enseñaron lo mismo que me enseñaron a mí. A usted le enseñaron que tenía que ser un caballerito. A usted le enseñaron que tenía que defender, que tenía que priorizarla a ella sobre usted. Y entonces cuando usted la prioriza a ella sobre usted, lo que usted le enseña es que usted es débil y que usted no sabe defender nada. Y entonces dice, pues este güey, aunque es violento conmigo, defiende lo que él piensa. Él piensa que está mal que yo haga esto y lo defiende y obviamente no está bien, mi compa, solo le estoy explicando el proceso que le pasa a ella. Ella piensa, este es un hombre fuerte que me puede proteger porque me protege incluso de mí misma. Yo sé que en el mundo masculino eso es una tontería. Pero para ella tiene lógica y por eso se queda. Y por eso pasa todo el tiempo. Hombres culeros que las maltratan y que ellas piensan que eso es mejor. Para nosotros es totalmente ilógico. Es ilógico hasta que usted empiece a escuchar todas las historias de todos los vatos que por no estar solos están con morras que los maltratan. Porque mi compa, así como usted dice, ¿qué pedo con esa morra que se queda con el que la maltrata? ¿Usted la está queriendo ayudar cuando ella lo maltrata a usted? Usted está haciendo exactamente lo mismo que ella. Al perseguirla, usted hace lo mismo que ella. Usted se queda. ¿Por qué lo hace? En lugar de juzgarla a ella por quedarse con el vato que la maltrata, revise usted por qué usted persigue a la morra que lo maltrata. No en por qué no funcionó. No porque usted piensa, ¡ay, no lo hice bien! No, 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 no. Qué bueno que no lo hizo bien. Qué bueno que no está con esa morra.
pero la pregunta es, ¿por qué usted quiere estar con una morra así? Y se la respondo, mire, hasta llegó la Roberta aquí para responderle. Porque usted piensa que tiene tan poco valor que si usted la salva, ella lo va a querer. Pero usted es digno de amor, mi compa. Usted es digno de amor sin necesidad de salvar a una morra. No necesita salvarla de un tirano para usted ser digno de amor. Usted no tiene que ser un héroe para ser digno de amor. Usted puede ser digno de amor solo por ser quien es, mi compa. Y obviamente se vuelve, si usted ayuda a su comunidad y a su tribu, pues se vuelve más valioso para la comunidad y es más fácil que más mujeres lo sigan, pero es distinta la operación. Mi compa, ¿cómo le hago con una morra que antes yo le gustaba, pero nunca me dijo porque nunca llegamos a hablar y ahora a mí me gusta la morra? ¿Y de dónde sacó que usted le gustaba? Se lo digo en serio, mi compa, porque hay mucho este juego. Hay muchas morras jugando al juego de fingir que alguien me gusta para sacarle recursos y atención. Muchas, mi compa, la mayoría. La mayoría les gusta gustarles a todos y fingen que es recíproco para seguirle gustando a todos. Mientras no tengan que hacer más, mientras no tengan que cruzar una línea que de verdad las comprometa, mientras ellas no tengan que invertir. Ellas son felices gustándoles a todos, ellas lo buscan. Nuestra sociedad lo aplaude, lo genera, lo fomenta. Las que no les gustan a todos se deprimen. Los índices de morras adolescentes que sienten que no valen porque no le gustan a todos están por los cielos, mi compa. Lo que más quieren las morras es gustarles a todos. El pedo es que al gustarles a todos pasa mucho sin peo. Muchos hombres que piensan que son algo para la morra, pero no son. Si usted le gusta a la morra, si de verdad le gusta a la morra lo va a buscar. La morra va a mostrar iniciativa. Y es en esa iniciativa que se juega el yoga bonito. El yoga bonito no se juega con una morra que lo está mandando a la verga. El yoga bonito se juega con una morra que está demostrando iniciativa. ¿Y qué se hace? Pues se exacerba esa iniciativa. Se exacerba el juego. Se exacerba la seducción. Se exacerba la conexión. Pero si no está sucediendo, no sirve de nada esto. ¿Cómo hago que suceda eso? Ah, bueno, ahí vamos. Con que le guste al que me gusta, me valen los demás. Exacto, Bernie, pero ¿usted lleva cuánto en el canal? Usted lleva mucho en el canal. Le gusto a morras y muestran iniciativa. ¿Ahora qué? Eso, mi compa Pierre Eduardo. Entonces ahora usted tiene que hacer una suerte de operaciones. Y vamos a hacer un escenario hipotético que es... Usted está en la calle, en el gimnasio, que les gusta un chingo el gimnasio. Le voy a decir qué tendría que pasar antes de ligar en el gimnasio. Antes de ligar en el gimnasio, usted tendría que haberse desenmarcado. Antes de hablarle a la morra. La morra ya tendría que verlo a usted como alguien especial. Si la morra no lo ve a usted como alguien especial, nada de lo que usted diga lo va a hacer ver especial. Y la acción de acercarse a hablarle a la morra lo va a hacer ver ordinario. O sea, no importa lo que le diga, si se le acerca la morra genera que lo descarten en automático. Se da cuenta el conflicto y se da cuenta por qué es tan vicioso escuchar a creadores de contenido que le dicen ¡hazlo! ¡Lo es tuyo! ¡No, no es tuyo! Es una morra que tiene su propia vida y vino a entrenar. Si tú vienes y la incomodas mientras entrena, te va a mandar a la verga. Y pasa el 99% de las veces. ¿Por qué vergas lo siguen haciendo? Ahora, si usted está en el 1% de las veces, donde otros vatos le caen a la morra, ella está como un poquito harta y ella lo ve a usted y ve que usted está a modo guerra, concentrado, y se empieza a pasar por enfrente de usted. ¡Ojo! Las morras no hablan. Las morras hacen. Las morras subcomunican. La morra no va a venir y le va a decir, a menos que ya usted se tarde un chingo. La morra le va a querer generar a usted la atención y la intención. ¿Qué pasa? Otra vez vuelvo y repito. Si le generan la atención y usted cae como simp y viene corriendo, ¡ay, ay, 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 voy a generar! La morra va a perder el interés. Porque otra vez usted se convirtió en alguien ordinario. Es usted extraordinario cuando usted no reacciona. Porque no tiene hambre, lo repito otra vez. El hombre con hambre, cuando demuestra hambre, ahuyenta a la mujer.
Usted tiene que llegar seguro de sí mismo. Usted está en el gimnasio, usted está trabajando, usted está en el yoga bonito. Usted. Y ok, usted ve a la morra de reojo y dice: está chida. Está chida. Le voy a aplicar el pinche yoga bonito. Entonces usted no la voltea a ver. Usted está en su propósito. ¿Por qué? Porque cuando usted demuestra que usted deja su propósito a lo que vino por perseguir a una mujer, usted demuestra que, mi compa, pregunta de examen, hambre, es más importante quererme ligar a una morra que mi proceso, a lo que vine, a qué vine al gimnasio a entrenar. A las morras les gustan los hombres que tienen objetivos y que hacen las cosas sobre los objetivos. Un hombre que va al gimnasio a entrenar es un hombre que se vuelve atractivo para las mujeres. Un hombre que va al gimnasio a hacerse pendejo y a tratar de ligárselas a todas es el hombre menos atractivo para las mujeres en el gimnasio. El hombre que intenta no es atractivo. ¿Por qué? Porque las mujeres saben esto. Las mujeres saben que persiguen a los hombres. Por eso la preselección funciona. Porque un hombre que anda persiguiendo morras no es atractivo, pero un hombre perseguido por las morras es porque ellas saben que las morras persiguen a los hombres de valor. Mi papá nunca tuvo un padre que le enseñase estas cosas, solo creció con su madre y él no me pudo enseñar a mí. Usted cae de gran ayuda, gracias. De nada, mi compa. Pues así pasa a veces. Entonces no podemos enseñar escasez, mi compa. Mi compa Santiago de Muner sí estudió. Dice, mi compa, ¿por qué las morras ponen muchas pruebas de congruencia? Porque usted puede, usted también pone pruebas, mi compa, nomás que sus pruebas son diferentes. Sus pruebas son quitarle el calzón y ver que ese pinche esnalgota son de a de veras. Pero es la misma mamada. Imagínese, puse un ejemplo en TikTok, les decía, imagínese que usted ve a una morra, conoce una morra en un antro, está bien buena la morra, cotorrean, se llevan bien chido. Pero llegan al cuarto y cuando usted le quita la playera, ¡pum!, se caen los cocos y en realidad es plana. Y luego se baja el pantalón y ¡pum!, se salen las... Igual se la come, mi compa. Pero usted va a decir, eso que me parecía atractivo no es de verdad. Entonces ya no lo quiero. ¿Qué pasa? Esto casi no pasa en las morras. Sí se ponen una ayudadita, pero no catfishean, ¿no? El catfisheo es desagradable, yo lo conté cuando me pasó, ¿no? Cuando uno ve a una morra y dice, esta morra me atrae por estas cosas, y luego llego a la cita y resulta que no tiene esas cosas en verdad, ya no me atrae. Pero a las morras no las atrae el físico, les atrae el comportamiento. Entonces, ¿qué hacen? Checan el comportamiento, revisan, hacen pruebas, a ver si es cierto que este vato es firme. A ver si es cierto que este vato es fuerte. A ver si es cierto que este vato me va a dar esa seguridad. A ver si es cierto que este vato es tan seguro de sí mismo o solo está fingiendo. Si una amiga me buscaba, la invité a comer y me salió con un pretexto para no aceptarme, me empezó a volver a buscar y la mando a la verga y a los días le contesto y me dejen visto, ¿qué procede? Que la descarte, mi compa. Que la descarte, porque esta morra a usted no le gusta, le gusta gustarle. Ella quiere gustarle a todos. Usted está incluido en ese todos. Usted no es especial para ella. Dice mi compa Jaime Paz, había interactuado en un bar con una morra, yoga bonito, ya se la sabe, ahí nos seguimos Insta. Ahora en clases presenciales me di cuenta que estamos en la misma uni. Me contestó una historia y en la uni siempre juego de miradas. Exacto, exacto. Entonces vamos a entrar... Vamos a usar a mi compa de ejemplo, ¿no? Porque es mejor que en el gimnasio. Es mucho más fácil jugar juegos de seducción. ¿Y cómo chingados me quito el hambre? Lo malo no es tener hambre, mi compa. Lo malo es que se le note. Lo malo es que se le note. El hambre se le va a quitar cuando deje de estar viendo hamburguesas. ¿A qué me refiero con eso? El hambre se le va a quitar cuando deje de seguir a tantas morras en Instagram, cuando deje de ver a tantas morras en TikTok, cuando deje de ver porno, porque eso es lo que le exacerba el hambre. Que usted todo el día tiene hambre, y pues es normal, a todos nos da hambre, mi compa. ¿Usted cree que a mí? O sea, yo veo algo y también me lo quiero comer. Yo veo una morra chida, pues uno anda a dieta, ¿no? Es normal, todos andamos así, nadie, ni el vato más cabrón para las morras, ni yo. Me como todo lo que veo. Nadie lo puede hacer, mi compa. Es una falacia.
Deje de medirse con eso. Deje de pensar que eso le va a pasar a usted. A huevo, voy a estudiar mi temache y ahora sí a todas me las voy a coger. No, mi compa, no funciona así la seducción. El gran seductor no es el que enamora a todas. El gran seductor es el que sabe generar con una mujer que es compatible. Porque no solo se necesita compatibilidad, porque si usted simpea a la que es compatible, la arruina y se arruina la relación. Si usted no sabe de seducción, cuando le llegue la morra que sí es compatible, se va a joder la relación. Esto no es para las que no lo quieren. Las que no lo quieren no lo van a querer nunca, mi compa. No hay forma, no hay poder humano. Esto es para que no arruinen las que sí lo quieren. Entonces, así como mi compa, ¿no? Que ya le contestó la historia. Interactuaron y ya hubo yoga bonito, ya hubo encloche. Entonces, bueno, vamos a hacer... Seguramente no fue así, pero vamos a contar cómo fue la interacción en el bar. Vamos a hacer una hipótesis para los compas nuevos o los compas que no acaban todavía de entender cómo funciona el yoga bonito. Y un poco para ir marcando este recuento, ¿no? Entonces, primero se desenmarca uno. Primero uno tiene que ser especial, uno no puede ser ordinario, uno no puede llegar y esperar a gustarle a la morra nomás, porque sí, tienes que ser distinto. Si eres igual que todos no le vas a gustar, porque a ella le gustan los vampiros. ¿Cómo te vas a desenmarcar? Una forma de desenmarcar, el no demostrar hambre desenmarca. El no perseguir en un lugar donde todos persiguen desenmarca y dicen, ah, no mames, todos me están persiguiendo menos ese güey, todos se me quedan viendo menos ese güey. Y hay otras formas de desenmarcarse, ¿no? O sea, pasar y decir un comentario chistoso, pasar y decirle a la morra, mija, no sé, cualquier juego, cualquier dinámica de juego, repito, no se trata de, estás bien bonita, no se trata de estoy buscando novia, yo si te convengo, vamos a ser amigos y te voy a, no. El chiste es controlar el hambre y que no se note que le quieres bajar el calzón, exacto. Porque no tienes hambre, es ella la que lo tiene. Es ella la que quiere conocerte más. ¿Por qué? Porque eres un hombre interesante. ¿Por qué? Ellas tampoco saben. Ellas le dicen interesante a cualquier vato que no venga y diga todo. Ellas le dicen misterioso e interesante al vato que no conocen. No es que el vato realmente sea interesante. Repito, a las morras no les gustan los vatos interesantes. Aunque ellas dicen que sí, no les gusta, no están buscando eso, no reaccionan a eso. No reaccionan al vato que tiene buena plática, aunque ellas dicen que sí. Pero no están buscando platicar y no están buscando un hombre interesante. Están buscando sentirse protegidas y están buscando sentirse victoriosas. Y están buscando sentirse que agarran al hombre del 1%. Al hombre extraordinario, al hombre vampiro, al hombre lobo, pirata, era el otro que me faltaba, el sexto, pirata, ese también es como una de las fantasías estadísticas, como la mayoría de las morras, un pirata. Si eres atractivo para una morra, pero en redes no lo eres, pierdes el interés. Depende a qué se refiere. Porque sí puede pasar. Sí puede pasar que la morra lo conozca y lo vea a usted en una luz, en la interacción, y diga, ah, no mames. Es que ese es el pedo. Por eso es tan complejo el juego de la seducción desde lo masculino. Porque las morras, para las morras, ahora conforme avanzamos, más me doy cuenta que, pues es más fácil. Yo antes decía que como vato la teníamos más fácil y ahora me empiezo a dar cuenta que no. Como morra es más fácil generar estos juegos y descartar o no descartar. Como hombre, muchas cosas las tenemos que gestionar, ¿no? Entonces sí tienes que llegar y gestionar que la morra te lea como un vato atractivo. Y sí, si no cuidas tus redes y en tus redes hay puro simpeo, pues vas a dejar de ser atractivo para la morra, aunque primero te vio atractivo. Porque las morras lo que están haciendo, sobre todo los primeros veces, es escanearlo, mi compa. Es hacerle las pruebas. La morra tiene que ver que usted es el pirata, que usted es el hombre lobo, que usted es el Drácula y que no es un impostor más. ¿Qué cree, mi compa? Usted es un impostor porque Drácula no existe. Entonces, está cabrón.
Está cabrón porque le tiene que generar a la morra la sensación de que usted es Drácula sin decirle que es Drácula para no mentirle, pero sin demostrarle luego que no es Drácula. ¿Se da cuenta cómo está complejo? Y no, porque cuando uno lo entiende, pues claro, usted llega con la morra y le hace así. Y la morra solita dice, ¡ah, no mames, seguro tiene colmillos! Y va y le cuenta a todas sus amigas, ¡ah, seguro este güey sí es el vampiro que llevo 10 años buscando! Y entonces ya la morra ya se enclochó, ya invirtió, ya fantaseó. Y entonces usted le dice, vamos por una cena. ¿Y a dónde vamos a ir? Bueno, es que yo no sé, no sólidos. Pero pues igual tú cenas algo y yo me tomo algo. ¡Ah! ¡Sí es vampiro! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! Usted no está diciendo que es vampiro. Usted solo está siendo misterioso. Es ella la que está diciendo, ¡este es vampiro! ¡Este es vampiro! ¡Lo sabía! Y ya sale una tercera cita. Una cuarta cita. ¿Por qué? Si usted es ordinario, la morra no va a salir con usted, mi compa. Perdón, pero el 99% está buscando al vampiro. Entonces, usted le va a decir, no soy ordinario, no soy humano. Quiere saber qué soy, ven a descubrirlo. Y ya cuando usted salga con la morra varias veces y convivan y la morra invierte y la morra lo conozca y la morra vea que se divierte y quiere seguir saliendo con usted y cuando vea que usted no anda de hambriento y cuando vea que usted es un vato bien verga y cuando vea que usted tiene atención de otras morras y cuando invierta más, pues la morra se va a empezar a generar un lazo. Pero es hasta después eso. Ni siquiera vamos a hablar de eso hoy. Hoy solo vamos a hablar del yoga bonito, de este primer juego de interacciones que genera una primera, una segunda, una tercera cita y que genera emociones. Y que genera que la morra fantasee. Y que genera que la morra esté interesada desde la emoción. Si me hablan por mensaje, ¿qué hago? ¿Le contesto o no? No. Porque los vampiros no contestan. Los vampiros se tardan un chingo en contestar. Los vampiros contestan en monosílabos. ¿Qué no ha visto los TikToks, mi compa? En los TikToks sale todo el tiempo la morra. Cuando subo una historia, mi ganado, o los simps, o los vatos que no me gustan, todos los corazoncitos, y el que me gusta, ah, no mames, te pareces a San Juditas Tadeo. ¿No ha visto esos TikToks, mi compa? Etiquétale. ¿Y cómo hacerla sentirse segura? No es hacerla sentirse segura. Es hacerla sentir que usted es el vato que mejor la podría proteger. Y es bien importante entender esa diferencia. No es cómo se siente ella. Es lo que ella lee de lo que es usted. Esa es la gran división. Los vatos sí nos quedamos con la morra que nos hace sentir bien. Las morras se quedan con el vato que ellas deciden que es un buen partido, aunque no las haga sentir bien. Muchas veces se quedan con vatos que las hacen sentir mal. Ahí teníamos el ejemplo de mi compa de hace rato, que la morra se queda con el vato que la maltrata, con el vato que le pone el cuerno. Y no se trata de maltratarlas y hacer sentir mal para que se queden. No se quedan con ese vato porque el vato las hace sentir mal. Las mujeres no se quedan con esos hombres porque les gusta la mala vida. Es por lo que leen en esos hombres, que se aguantan la mala vida. Hay una diferencia. Hay una diferencia. Las mujeres que se quedan con los hombres que les pegan, no es porque les gusta que les peguen. Es porque se aguantan que les peguen porque quieren quedarse con ese vato. Es diferente. Usted no tiene que ser un culero para estar con las morras. Solo tiene que saber proyectar que usted es el tipo de hombre que ella está buscando. Y eso se proyecta desde otro lugar. Es decir, no es hacerla sentir segura. Es demostrarle que usted es seguro. Que a usted le vale verga. Que usted no está buscando su validación. Que usted, al contrario, no está de acuerdo con algunas cosas. Y le puede decir de frente, no estoy de acuerdo con eso. Esto está mal dicho. Esto está mal hecho. Lo que decían de la ortografía, ¿no? Porque las morras sí están buscando un hombre que las haga mejores. Sí lo piensan así. Y hay hombres que también piensan que cuando tengan una mujer van a ser mejores. ¿Cuál es la diferencia que el hombre no lo consigue y la mujer sí lo consigue? Por eso las morras todo el tiempo están queriéndolo criticar a usted. Lo entienden mal, pero es esa misma idea. Quererle enseñar algo. Si no tengo que enseñarle, si no lo puedo hacer mejor, no tengo nada que aportarle. Eso piensan las morras, porque eso reciben ellas.
por eso son así con usted. Por eso llegan y, ay, deberías hacer esto. Y por eso en todas las parejas, esos son todos los problemas de pareja. La morra diciéndole al vato lo que debería de hacer y el vato emputado porque no quiere que le digan qué tiene que hacer. Y menos que se lo diga a su morra. Y esas son todas las relaciones de pareja. Cuando la morra entiende que no lo tiene que educar o que no lo tiene que cambiar, son relaciones súper sanas. No se pelean. ¿Por qué? Y no estoy diciendo que el problema de las peleas de pareja todo es de las morras. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que en este caso en específico pasa eso. Las morras están buscando a alguien que les dé valor agregado. Porque eso les enseñaron. Les enseñaron que son princesas hasta que llegue el príncipe y les dé un beso. Les enseñaron que van a llegar a su mejor versión de sí mismas hasta que llegue un vato. Y todo el tiempo yo les enseño en el canal a las morras que no. Pero pues en el canal de las morras, ¿cuántas tenemos? ¿6,000? ¿7,000 morras? ¿Que están estudiando bien firmes? A este tamaño de alcance contra 1,000,000 de hombres, pues es nada, mi compa. La mayoría de las morras están buscando un hombre que les dé un valor agregado, no un hombre que les quite. Es decir, a las mujeres no les gusta el hombre que las necesita. Les gusta el hombre que a ella les aporta, que a ella les enseña y que él no las necesita. Allá anda usted de Nidi, acá todo chems. ¡Te necesito! Eso ahuyenta a la gente. Entonces, ¿cómo saber qué le aporta una al vato? Pues véngase al viernes de morra, mija. Suscríbase. Ahí está. Acabo de hacer un live de eso el viernes pasado. Es bueno que vea que hablo con otras morras. Es que lo que es bueno no es que usted, si usted persigue otras morras, si ella ve que usted anda persiguiendo a otras morras. Las morras no entienden hablar como hablar. Las morras saben que hay alguien persiguiendo y alguien perseguido. Todo el tiempo las morras entienden esa dinámica. Sí, usted puede hablar con otras morras. Yo siempre digo, suban otras morras, que vean competencia, pero que vean que son ellas las que lo buscan a usted. Ella es lo que persiguen a usted. Es una u otra, ¿eh? O usted le está persiguiendo a ella o ella lo está persiguiendo a usted. Y eso se subcomunica en imagen, ¿no? Lo decía con el macho biónico. En esa imagen se ve que ese vato es el que está persiguiendo a la morra. Se ve cuando la morra está con uno o uno está queriendo llamar la atención de la morra. ¿Cómo poner límites sin verse inseguro? Pues es que los límites se marcan así. ¿Por qué le preocupa verse inseguro? Yo no quiero. ¿Por qué? Porque los límites tienen que ver con lo que usted quiere. Usted tiene que demostrar que no tiene miedo a perder la relación. Usted tiene que demostrar, eso es la seguridad, decir, me vale verga, esto no estoy de acuerdo. Si vuelve a pasar, hasta aquí llegamos. Que no tenga miedo al resultado, que no tenga miedo a perderla, eso es lo más atractivo. Que se acerque a hablarla sabiendo que si lo mandan a la verga no le pasa nada. Mija, la neta, está bien fea su chamarra, pero la voy a llevar a un lugar donde a mí se me hace que sí jala. Pásame su teléfono. Y vamos a hacer un pequeño intermedio, mi compa. Pequeño intermedio antes de entrar a esta segunda etapa para que caiga la información y para responder unas preguntas. Entonces vámonos de intermedio, ahorita volvemos, mi compa.
rola, mi compa. ¿Cuál pinche ponga otra rola? Aquí estamos ya de regreso y vamos a entrar ahora sí al yoga bonito. Ya que entendemos todo el contexto, ya que descartamos esta idea de querer, de lo que quiero ser, lo que me enseñaron a hacer con las morras, que no funciona, y ya que decimos, no voy a hacer nada de eso, pero entonces este match, ¿qué hago? Ahí voy, mi compa, ahorita le voy a decir. ¿Cómo proyecto eso? ¿Cómo la hago que me vea como la mejor opción? ¿Cómo hago que se interese en mí? ¿Cómo hago eso que dices que hay que hacer? Ok. Misterio. Misterio y emoción, decía hace rato en el TikTok. Misterio y expectativa. Misterio y diversión. Una emoción no tiene que ser... Deje de querer hacer sentir a la morra amor. Amor no la va a hacer sentir. El amor sucede después de un chingo de tiempo y la morra lo siente y no me avisa y le avisa después, o después usted se entera en sus acciones. De eso no se trata. Usted no va a generar amor en la morra. Deje de querer generar eso. Mejor aprenda a generar otras cosas que sí puede generar, como el misterio. El misterio es algo que se puede generar muy bien. Y es muy fácil, mi compa. Es muy fácil. Solo se tiene que acostumbrar a hacerlo desde ahí. Tenga secretos. Por ahí el otro día un compa decía, aprendan a hacer magia. Exacto. La magia genera una emoción. Cuéntame, no te voy a decir el truco. Te lo hago y luego te quedas enclochada y no te digo y me voy. Me torcieron, Temach. ¿Cómo iniciar la conversación sin parecer hambriado? Tiene que hablar de una conversación. ¿Cuál es el problema? Que en cuanto usted habla de ella, demuestra que está hambriado, que quiere hablar con ella, que quiere acceder a sus emociones. Cuando usted habla de cualquier otra cosa, cuando usted genera una emoción sin demostrar que usted está hambriado, porque ojo, hay una diferencia entre intención y hambre. Intención sí tiene que demostrar, no es a escondidas. No esconde la intención. No se finge el amigo, no finge que quiere ser amigo. No, la intención es clara. Me llamaste la atención, pero justo desde ahí, mi compa. El hambre está en la desesperación, en la necesidad, en que tiene que suceder. No, no tiene que suceder. Yo le gusto a todas, te gusto a ti. Y pues me llamaste la atención, ¿qué onda? Pero justo el principio del yoga bonito tiene que ver con jugar en ese momento, con generar una experiencia en ese momento, una experiencia divertida. Sus likes en el en vivo, saque sus likes, mi compa, si no. Y si es más alta, ¡no importa, mi compa! ¡No esté escuchando! ¡No importa! Es lo que menos importa. Es más fácil. Es una sensación lo que usted tiene que generar. Me declaré a mi amiga y me dijo que no sabe qué responder. Eso fue hace 3 meses. Pues no es que no sepa qué responder. Es que no le quiere decir que no, porque quiere seguir teniendo lo de amigo. Estoy leyendo. Bueno, ¿y si llevan tiempo juntas aún se me... ¿y si llevan tiempo juntos aún se mantiene misterio? ¿Cómo jala? Sí. Sí, mi compa. Pero ese misterio, por ejemplo, ese misterio es bien fácil de resolver. Usted le puede decir a la morra, te voy a llevar a comer a un lugar que no te imaginas. ¡Ya! ¡Ya! Hay una del jeque que es muy divertida, ¿no? Ponte guapa y ¡zas! La lleva a los tacos. O vete cómoda, vete casual y ¡zas! La lleva a un lugar bien verga. Eso genera subversión de expectativas, emoción. ¿A qué voy con esto? Esto se malentiende mucho en los grupos, luego lo veo. Que la subversión de expectativas pareciera como la expectativa es que todo mundo les impea. Y entonces yo voy a hacer algo diferente, la voy a insultar. No, mi compa, no se trata de insultar a la morra. No se trata, se trata de demostrarle que a usted no le importa su validación. Hay una diferencia ahí. Obviamente los hombres que las insultan o los hombres que las maltratan les demuestran que no le importa su validación. Pero pues sí, en eso tienen razón. De repente, pues sí, va a funcionar con morras que no tengan amor propio. Pero no, lo que queremos es que funcione con morras que tienen amor propio, con morras chidas, porque usted quiere andar con morras chidas, no con morras tóxicas. Entonces, lo que usted tiene que aprender a hacer es a generar esa imagen sin insultar a la gente.
como en clocho, ¿no? El push and pull es eso. El push and pull es te jalo y luego te insulto para que necesites de mi validación. ¿Funciona? Pero no es lo mejor. ¿Qué sería mejor? Pues que usted llegue y genere una emoción y demuestre que no tiene escasez, que no tiene hambre. Si te trata como novio sin serlo y te deja de hablar de la nada, pues no es novio y no lo trata como novio, lo trata como amigo frenzoneado, lo trata como Splenda Daddy. No lo trata como novio. Si lo trata como novio, no se le desaparece. Eso no es trato de novio. Eso es que lo trate como novio, que no se le desaparezca, que siempre tenga atención para usted, que esté disponible. Un poco como lo que hacen los hombres, ¿no? Los hombres están todo el tiempo, los simps, todo el tiempo disponible para la morra porque ellos quieren que ella esté disponible para ellos. Pero eso no sucede así. Eso sucede al revés. Cuando usted no esté disponible, porque como usted está disponible siempre, ella puede hacer sus cosas. Cuando usted está haciendo sus cosas y no está disponible, cuando le da momentos de disponibilidad espaciados, ella va a estar disponible para usted. ¿Se da cuenta cómo todo es al revés entonces? Entonces, la atención para usted, que la morra le ponga atención a usted, usted tiene que generar atención dosificada. Nada más, mi compa. Eso es el yoga bonito. Es fácil. Esa atención dosificada que le genere ganas de más. Emociones. Desenmarcarse. Cuando usted se desenmarca, automáticamente hace que la morra quiera. ¿Por qué? Porque a la morra todo el tiempo, todas las morras están buscando un hombre especial. Si usted no se sabe desenmarcar, si usted se comporta como todos, nunca va a ligar. No importa que se aprenda las 100 frases abridoras de Álvaro Reyes. Mi compa, un saludito para el compa René y el compa Abraham. Y me paso uno para mí con besito tronador. Un besito para mi compa Kevin Villanueva. Mire, su beso tronador, ese nomás es para usted, mi compa. Auxilio, mi novia tarda en responderme. ¿Qué hago? Tardo más tiempo yo en responderle. Tengo miedo de que me deje porque crea que tengo desinterés. Exacto. Exacto, mi compa. Claro. Usted tiene miedo. Y usted piensa que el desinterés es malo. Son dos cosas que lo hacen ser atractivo para su mujer. Por eso no le contesta y por eso se va, porque usted no es un hombre atractivo para ella. Si usted demostrara valentía, si usted demostrara valentía en que no le importa, y si usted demostrara desinterés, generaría interés en ella. ¿Por qué? Porque a las mujeres les interesan los hombres valientes, no los hombres cobardes. Un hombre que hace lo que sea con tal de mantener la atención de una mujer, le subcomunica a la mujer que es un hombre cobarde. Y las mujeres lo hacen para ver qué tan cobarde es usted. Lo voy a asustar a ver qué tan cobarde es. Cuando veo que es cobarde, lo descarto. Pero ellas deciden hasta dónde lo descartan, mi compa. Lo descartan poquito, nomás lo ponen a simpear mientras andan encontrando a otro excepcional. Y en cuanto lo encuentren, lo mandan a la verga a usted. Entonces, mi compa, estoy viendo los comentarios, compa, ¿y uno se puede desenmarcar con el estilo de vestimenta así? Sí jala. Sí jala, pero que proyecta. Por ejemplo, el estafador de Tinder se desenmarca en Tinder, en fotos, con ropa y un jet privado. Un jet privado desenmarca bien cabrón, ¿eh? Pero pues obviamente no. No todos tenemos un jet privado, ¿no? La gran mayoría no tenemos un jet privado. Pero en ese sentido tiene que ver con qué imagen quiere proyectar, ¿no? Y sí, hay un prejuicio, ¿no? Lo he dicho siempre, ¿cuál es el pinche prejuicio de todas las morras? Todas quieren al empresario cuarentón. Si usted se viste como empresario cuarentón, mejor que otros, y tiene acá unos pinches trajecitos, unas pinches camisitas acá a la línea, pues sí, sí genera ese prejuicio. Sí genera esa primera imagen que lo va a hacer más aceptable para la morra. Si aparte llega y es mamón, pues claro, no es usted un vampiro, pero pues se viste como vampiro y se mueve como vampiro, pues es más fácil que la morra al que lo asuma vampiro. Dice mi compa, ¿cómo puedo dejar de ver el perfil de mi ex? No hablamos hace meses. Pues bloquéela.
Me preocupa mucho lo que ella piensa de mí. Pues que le deje de importar. Primero es usted, preocúpese por usted. Usted le vale verga a ella. Ella no va a decir, ay, me bloqueó, qué sentido. Esa morra a usted le vale verga. Esa morra está acá con ahí, con un vato que ella cree que es un empresario cuarentón, pero no es. ¿Qué es vampiro, mi compa? Ah, bueno, pues hace rato hablé de que a las mujeres todas tienen las mismas fantasías y que estadísticamente las fantasías más comunes entre las mujeres es un millonario, un doctor, un vampiro, un hombre lobo y un pirata. Y me burlé un rato de que quieren cosas irreales, pero después expliqué que pues así es el mundo y que tenemos que aprender a vivir en él y que tenemos que aprender a jugar al yoga bonito con las morras que pues su sueño es casarse con un pirata. Bueno, la otra vez la jugué que después de varios loops de interacción perrones, cuando fue a saludarme en la una y le dije te conozco, y como iba con las amigas mi compa, se le cayó el mundo. Llevo 750 donados, Zoom, ya casi mi compa, ya casi llega su Zoom. Le falta poquito, le faltan... Yo creo que ya vamos a retomar los Zooms más bien y ya le vamos a poner un precio y ya, porque este pedo está raro. Pero justo, ¿no? Entonces usted empieza a generar ahí una serie de emociones en la morra que desenmarca. Ahora la morra quiere que usted la conozca. Ahora la morra quiere que usted... Antes no quería esto. Antes usted era normal. Ahora, como es el que no la conoce y ya tuvieron varios loops de interacción, generó una expectativa de que la iba a saludar frente a sus amigas y luego ya no. Y después cáigale cuando esté ya sola y dígale, ya te reconocí. Y juegue con eso y luego se retira. O sea, lo importante aquí es que para que la fantasía opere tiene que haber espacios de fantasía. Para que el yoga bonito funcione tienen que ser interacciones precisas. Momentitos precisos donde suceden cosas precisas. ¿Qué sucede? La subcomunicación. Usted le subcomunica a la morra que usted es especial, que usted es del 1%, que usted es un vampiro y que usted le puede aportar eso que ella está buscando y ya. Mi compa, después de un mes de haberlo conocido y aplicar modo guerra, he tenido éxito con una morra y concretamos hoy. Sus videos me motivan. Voy bajando 10 kilos y voy por más. Saludos desde Argentina. Un saludo a mi compa Álvaro. Exacto, porque al final del día lo que a las morras les gusta de los hombres no es ni el físico, ni la capacidad que tengan para romancear, ni el dinero. Yo sé que ustedes piensan que el dinero sí, pero el dinero no. El dinero puede ayudar a desenmarcar, pero no es el dinero. Ninguna de estas tres. Y usted está tan clavado en estas tres que la caga. En realidad lo que le atrae a las mujeres es un vato que sea excepcional en lo que hace, es decir, su modo guerra, su trabajo, su camino de vida, que usted tenga un camino de vida, que usted demuestre que no pueden pisarlo, que no pasan por encima de usted y que usted demuestre valor, valentía, riesgo. Y eso puede ser valentía social. Que usted se pare a bailar solo en medio de la fiesta, eso atrae. Veía en los comentarios del grupo de Facebook, ¿no? Mi compa, aprendan a bailar, no mamen. Un compa, ¿no? No, está muy cabrón. ¿Cómo yo llego y bailo y me divierto bailando y levanto morras a lo pendejo? Claro, mi compa. Porque usted está demostrando que no tiene hambre. Usted baila solo si es necesario y eso atrae a las morras. Las morras se quieren divertir. Mi compa, ¿cómo puedo subir una foto sin polera sin que se vea como que me estoy vendiendo? ¿Por qué quiere subir una foto sin polera? Porque se quiere ver mamado. Pero a la morra no le interesa ver sus cuadritos. ¿Qué le interesa ver a la morra? Pues su tamaño masivo. Es decir, el tamaño tiene más que ver con lo grande que con estar bien mamado. Para empezar, a las morras no les gusta que usted esté mamado. O sea, les da igual. Lo que les gusta es que como usted está mamado, usted se siente seguro de sí mismo y usted proyecta seguridad y usted le vale verga y entonces usted demuestra excepcionalidad. Entonces, pues súbala. Más bien súbala para que le pierda el miedo. No importa, súbala. Súbala todas. Yo sé que el chacamán les dice, sube esto, no subas esto.
pero justo la idea es que si usted proyecta que cuida mucho lo que sube porque le importa mucho lo que opinen, y ojo, hay que encontrar el equilibrio, hay que cuidar lo que uno sube. Es marketing, es su imagen pública. Pero al mismo tiempo, si usted demuestra que anda buscando mujeres y que sube las cosas para verse atractivo para las mujeres lo van a descartar, mi compa. En cambio, si usted sube una sin playera, pero, por ejemplo, puede estar haciendo algo, puede estar haciendo algo que demuestre que más bien no le importa, que usted no tiene pudor. Lo atractivo de las fotos sin playera para las morras, más que verle a usted el cuerpo, acuérdese, las morras no le ven el cuerpo, las morras cuando ven porno no ven al hombre y no se le antoja el hombre, ven a la mujer cómo disfruta y se les antoja la experiencia. Es decir, si usted al subir su camisa, su foto sin camisa o su historia sin camisa, está haciendo algo que la experiencia genera emoción, pues la morra va a querer participar en esa experiencia, ¿no? Si usted sube una experiencia chida, si usted está en la playa cotorreando con sus compas, jugando a las pinches cargadas y a las aventadas al mar, y se ve eso en la historia, pues la morra lo que va a ver es la experiencia. Y sí, de paso va a ver que usted se entrena y que tiene un cuerpo chido. Pero eso es de reojo. Las mujeres lo que quieren son experiencias, no hombres. Buenas experiencias, un vato chido, un vato que no las incomode, un vato... En realidad, en ese sentido, son muy básicas. La gran mayoría de los vatos las incomoda. Hay muchas que dicen, con que el vato no sea incómodo, ya. Con que el vato sepa convivir y no sea incómodo, ya con eso ando con él. Compa, mi mamá anda mal porque mi papá se fue con otras. Está siendo muy pesimista e ignora mis consejos. ¿Qué recomienda? Que no le diga ya porque no lo está escuchando, nomás acompáñela. Y más bien ayúdela a hacer las cosas que sí tiene que hacer. Dígale, bueno, pues ya se fue, ya, la verga. ¿Ahora qué sigue? Al gimnasio, jefa. Hacer ejercicio, ya sabe. Ejercicio y meditación es lo primero, es lo básico. Canasta básica, mi compia. Terapia, ejercicio y meditación. Una vez en un antro retro vi bailar a un morrillo. Fui y lo invité a bailar en lugar de los hombres con quien iba. Resultó tener 10 años menos que yo, exacto. Fíjese, Samantha va con unos compas al bar y le gusta más el vato que vea ya que no tiene inseguridades, que se siente seguro de sí mismo y hace lo que quiere. Si usted aprende a proyectar eso, usted va a saber ligar. Si usted sabe llegar con una morra y decirle yo hago lo que quiero, subcomunicando, no diciéndolo, la morra se va a sentir atraída. El problema es que cuando quieren ligar se acercan diciendo ¿qué quieres que haga? Y pues valió verga. O llega y dice digo esto o hago esto porque creo que esto es lo que quieres. Y eso se ven, así se ven los vatos diciendo es que eres muy bonita y me gustaría ser tu amigo. Es que me encantas, es que seguro tienes muchos novios. Oye amiga y el novio, no. Demuestre que a usted le vale verga, que no quiere la aprobación de la morra y que si interactúa con la morra es por cualquier otra cosa. La del perfume famosa, ¿no? Ah, no mames, desde hace rato me llegó el olor de este perfume y estaba buscando a ver quién lo traía. ¿Cómo se llama tu perfume? Así, chido. Y se va. Y entonces la morra dice, ah, chinga, pero ¿por qué me dio atención? ¿Pero le gustó o no le gustó? A ver, quiero saber más. Y se acerca y entonces usted ya no está. Usted juega. Mi compa, ¿me podrá contestar el DM del Zoom, porfa? Rod M, ahorita lo checo en Instagram. Siempre he tenido la actitud de que les gusto a todas. Exacto, mi compa. ¿Cómo subcomunico eso? Pues tiene que aprender a que cuando le hable a una morra, demuestre que le vale verga lo que ella piensa de usted, que todo mundo le vale verga. Y eso se entrena también. Eso se entrena todo el tiempo. Puro bloque 1. Hoy fue bloque 1, mi compa. Hoy fue un replantear y recordar el bloque 1. Entonces... Mi compa, me pasa que como no idealizo tanto a mis morras, tengo miedo a que... A ver, súbele tantito ahí para ver ese último. Tengo miedo a que me gusten. ¿Será porque no tengo claro qué tipo de relación quiero? ¿No? No, pues tiene miedo a que le gusten porque ya sabe que cuando le gustan simpea y cuando simpea la caga.
aprenda a no simpear aunque le gusten. Esa es la magia. La magia es no simpear. Incluso cuando le gustan las morras. El problema es que cuando no le gustan, no simpea, las manda a la verga, lo hace muy bien, pero cuando le gustan, le da miedo que usted no le va a gustar a ella. Y justo de eso se trata, ¿no? De entender que lo que le gusta a las mujeres no es el simpeo. Lo que le gusta a las mujeres es el hombre que no le importa la opinión externa, el hombre valiente en el mundo social. Antes era el hombre valiente en el unga unga, ¿no? El hombre valiente en la cacería. Ahora es el hombre valiente en las dinámicas sociales. ¿Qué es un hombre valiente en las dinámicas sociales? El hombre que se acerca y le dice, mija, pásame su Instagram. Tiene algo que me gustaría. Mija, pásame su Instagram, la quiero llevar por tacos. Y ya. No es muy simp, mi compa, porque está... No, que le valga verga. Simp sería ponerse a pensar 2 horas en qué le va a decir a la morra. Simp sería... No, yo a veces me le acerco a la morra sin saber qué le voy a decir. Y digo lo primero que se me ocurre. A veces no tiene ni contexto, ¿no? Y ese es un tip yoga bonito. Es una jugadita. Diga cosas fuera de contexto. Acérquese y dígale... Pues es que sí tenía hambre, pero ya se me quitó. ¿Qué? Pues que tenía hambre, quería ir a cenar. Pero pues ya se me quitó, entonces te invito a cenar otro día. Entonces primero le dice algo descontextualizado y como quiere saber, ¿qué? ¿Contexto? Y ya usted le pone en contexto. No, pues que te iba a llevar a cenar, pero pues mejor otro día porque ya no tengo hambre. Te dejo mi número, dame tu número. ¡Ya! Usted puede, eso lo puede hacer y eso por ejemplo no necesita tanto yoga bonito, puede ser bien directo también. Palacitas en la calle. Ya sé que van a salir los expertos en seducción a decir que eso es gatillo fácil. No, no es gatillo fácil. Claro que es más fácil primero generar un atractivo antes de invitar a la morra a salir. Pero si usted lo que quiere es practicar y aprender a hablar con morras, pues invítelas a salir de entrada. Llegue y dígales, vamos a cenar. Descontextualizadas. Yoga bonito. Pero lo más importante, mi compa, es que no va a aprender aquí en este video de YouTube. Este video no le va a enseñar a ligar. Este video no es para que usted sepa ligar. Este video es para que usted se atreva a ligar. A usted lo que le va a enseñar a ligar es la experiencia. A usted lo que le va a enseñar cómo hablar con las mujeres es hablar con las mujeres. Con muchas. Necesita las horas de vuelo, mi compa. Este video no es para explicarle las horas de vuelo. Esto es para hacer un recuento de todo lo que ya explicamos que pasa en las horas de vuelo. Una invitación para que vaya y estudie el canal bien cabrón. Y una invitación a que cale sus horas de vuelo. A que pruebe, a que hable, a que busque. A que practique, mi compa. Porque es en la práctica que les va a caer el 20. Es en la práctica y platicando con los compas que van a ver las diferencias en los comportamientos de la mujer. Lo que usted necesita no es saber qué hacer, es saber leer al amor. Cuando usted aprenda a leer a las mujeres, va a saber qué hacer. Siempre. Va a ver y va a decir, esta morra está, no le intereso, me voy a ir. Ah, le interesé porque me fui, pues me voy a ir más. A esta morra le intereso sin irme. A ver, ¿cómo reacciona si hago esto? ¿Cómo reacciona si hago esto? De eso se trata la comunicación y de eso se trata la seducción. ¿Cómo está la morra y qué está haciendo la morra y qué le está pasando a la morra en este momento? Y eso usted no lo va a aprender de que yo se lo diga. Yo no le puedo decir. Y ya me dijeron, y sí lo vamos a hacer. 10 Tematch Blogs de subcomunicación femenina que los hombres no entendemos, ¿no? ¿Dónde practicar? En una clase de yoga, mi compa. Dice, en la calle es mala idea, ¿no? Sí, en la calle es difícil. En un bar es más fácil, pero las morras son más difíciles. En el Tinder es más fácil todavía, pero son las morras que no les recomiendo para nada, ¿no? Un hombre que demuestra seguridad es extremadamente sexy. Exacto, eso es lo que les atrae a las mujeres. No que usted le dé seguridad a ella, que usted demuestre que es seguro de sí mismo. No que usted la haga sentir protegida a ella, que usted se protege, que usted protege sus emociones. Que usted dice, no mames, eso yo no lo permito. Entonces la morra dice, ah, no mames, ese güey se protege a sí mismo. Si ese güey se protege a sí mismo, me va a proteger a mí, me gusta.
Eso es un hombre protector, el hombre que se protege a sí mismo. El hombre que se desprotege a sí mismo, que permite que lo pisoteen. El hombre que no marca límites. El hombre que permita que lo utilicen. Pues es lo contrario a un hombre protector. Pero si llega el vato. Llega el vato y no está persiguiendo morras, se siente seguro de sí mismo, dice lo que piensa, incluso no está de acuerdo, incluso todo el grupo dice, yo opino esto, y el vato dice, pues yo opino que todos aquí están equivocados. Eso es valor social, eso es valor en la sociedad, tener valor, valentía social, vamos a llamarle. Valentía social es poder decir, pues yo no estoy de acuerdo, por esto, por esto, por esto y por esto. Ay, pues yo pienso que eres un no sé qué. Pues eso piensas tú, porque eres ignorante. El ser ignorante no es un insulto, compa. Es una descripción. Ignoras muchos datos. Pienso que eres ignorante. Y la otra así, babeando. Y entonces le dice, ¿tú qué piensas? Y la voltea a ver acá. ¿Tú qué piensas? Me gustaría saber qué piensas tú. Y le dice a la morra que le gusta. Y entonces, a ver, échame ahí el alfa. Entonces la morra lo ve cuando usted mandó a la verga a todo el grupo. Le vale verga lo que opina el grupo. Pero quiero saber qué opinas tú. Y la morra dice... ¡Oh! Y ¡pam! Se le aparece, ¿no? Dice, alfa, lo quiero. Porque no tiene miedo a la aprobación social. Pero usted aplaude todo lo que dice su entorno. Si usted está como buscando la validación de todos todo el tiempo. Y, ¿verdad? Sí, yo opino lo mismo. Pues me sale el Super Saiyan. Sí, mi compa. Porque si usted opina lo mismo que todos los demás, es igual a todos los demás. No es extraordinario. No tiene el valor de defender sus ideas, porque a veces se les nota que no opinan lo mismo, ¿no? Pero no tiene el valor de defender sus ideas y de decir no. Y eso es un hombre que demuestra seguridad. Compa, ¿cómo le hago si el profe me quiere humillar enfrente de la clase? Por ejemplo, no es fácil esto, pero esto es un momento donde usted puede levantar y decir no. Por esto y por esto y por esto. Humíllelo de regreso. Peor tantito. Y ¿sabe qué? Esta sí se la voy a decir así tal cual. Porque ¿qué pasa? Desde verga el vato queriéndolo humillar a usted. Dígale, pues perdón, profe. Pero yo no me ando queriendo sentir superior humillando. Queriendo humillar a adolescentes. Sí, profe, si a usted lo hace sentirse superior humillar a adolescentes. Chale, qué mal pedo, ¿no? O todavía más cabrón decirle, profe, mis compañeras no lo van a ver más atractivo porque me humille, mejor tráteme con respeto, le va a ir mejor. Porque eso sabemos todo mundo que el vato lo está haciendo por simpear, por ganar la validación de las morras, porque seguramente no puede tener morras de su edad, entonces le gusta la validación femenina que recibe como profesor. Mi compa, ¿cómo tener una personalidad magnética que atraiga a las morras y que despierte deseo sexual en ellas? ¡Ah, pues si usted compra mi libro y se suscribe al taller Personalidades Magnéticas! ¡No sea mamón, mi compa! Pues con mucho trabajo. Con mucho trabajo. No es fácil. Requiere de mucho trabajo porque la personalidad magnética no es la misma la mía que la suya. Tiene que aprender a desarrollar su propia personalidad magnética. Tiene que desarrollar que sea magnética la personalidad que usted tiene. No se va a convertir en alguien más. Tiene que pulir lo que ya es a la mejor versión, a la versión más atractiva, a la versión más alfa, a la versión más chingona. Y eso toma tiempo. Años. Años. Y nadie tiene una personalidad magnética que atraiga a todas. Eso no existe. Hay personalidades que son más atractivas para cierto tipo de morras. Hay morras que yo no les caigo. Y yo sé hacer eso que usted cree que quiere. Pero hay morras que no les caigo.
Hay morras que les emputa. Hay morras que viven totalmente en la luna y entonces que yo diga que los hombres valen les suena a... ¿Qué? ¿Qué? ¿Los esclavos? Hay muchísimas mujeres sexistas que no saben que son sexistas. Muchísimas mujeres que creen que el hombre vale menos por ser hombre y ni siquiera se dan cuenta que eso está mal. Que ni siquiera se dan cuenta que les pasa. No importa lo que usted haga, usted no va a tener una personalidad magnética para esas mujeres. A esas mujeres ningún hombre les gusta. Solo están ahí para servirlas, porque ellas son diosas. Y nunca le va a gustar. Ellas se van a conformar con el que más dinero tenga. No quiera enamorar a ese tipo de mujer. Húyale a ese tipo de mujer. O sea que opinar en clases es atractivo. Sí, mi compa, demuestra un chingo de seguridad. Claro, demuestra que le vale verga lo que los demás digan. Opinar asertivamente prende, porque la morra dice: este vato es inteligente, tiene potencial y aparte tiene valor, tiene valentía social, se atreve a salir y a hablar y a exponer y todo eso. Claro, mi compa, y eso, esa práctica le ayuda. Practique opinar en la escuela, practique leer y llegar con un chin, con unos argumentos bien perrones y ¡zas! Argumenta. Y eso lo vuelve atractivo. El vato es atractivo porque argumenta, porque opina, porque tiene una opinión personal, no es igual a todos. Si me llegan muchas morras, ¿les contesto a todas o solo las que están 2-2? No, no le conteste a ninguna. Conteste, es mejor que le conteste a las que no le gustan tanto y a las que más le gusten, contésteles menos. No piense en el contestar en si contesto o no contesto, piénselo en porcentajes. ¿Qué tanto contesto? ¿Cuánto me tardo? ¿Cómo contesto? Eso es lo que de verdad hace la diferencia. Conteste directo. Corto, frío, directo y al punto, y conteste espaciado, mi compa. Con esas dos cosas usted ya está proyectando un chingo de rasgos que son atractivos para las morras. Solo con no contestarle a la morra, con contestarle espaciado y con contestarle directo, no está sobreexplicando, es esto, y si no me entiendes me preguntas y te lo respondo. Pero no te sobreexplico, muchas veces les pasa: ay, es que no sé si me va a entender, y entonces sobreexplican todo. No sobreexpliquen, es mejor que no le entiendan y que le pregunten y que le digan: mi compa, ¿qué quiso decir con esto? ¿Qué? No entendí esto. Ah, te lo explico. Y entonces genera una comunicación. A que si usted sobreexplica todo y le resuelve todo al amor. No existe una fórmula para enamorar a una chava. No existe una fórmula. Sí existe, es que está cabrón, mi compa. Está cabrón, hay que encontrar el equilibrio. Es una cosa de equilibrio. Compa, ¿ser poeta es atractivo todavía? No, no le dedico poemas a las morras. Suele escribir sobre experiencias de vida y de pensamientos más profundos. Sí, mi compa, pero eso no lo va a volver atractivo hasta que tenga el estatus. Por más perrón que escriba, habrá por ahí una morra que diga: ah, no mames, está bien perrón lo que escribe este güey. Pero, pues es como la preselección, mi compa. Es hasta que un editor, es hasta que en línea consiga cierta fama o algo. Mándeme sus poemas y los subimos aquí en el Discord, los compartimos. Ahí está el link del Discord. Es hasta que esa habilidad le genera una aprobación social o un estatus en la sociedad que la habilidad se vuelve atractiva para las morras. En cualquier actividad que usted haga, mi compa. Cualquier actividad que usted... Mi compa, ¿y hacer esto me da valor social? Pues si le da valor social la actividad, le dará valor social para las morras. El hacerlo per se no es atractivo para las morras. Es atractivo para las morras en función de cuánto estatus y cuánta validación le genera. Entonces, pues no es la actividad lo que lo va a hacer atractivo para las mujeres. No hay actividades que sean más atractivas y actividades menos atractivas. Es la cualidad. Es qué tan verga es usted. Es el alfa, mi compa. Es el chingón. La maestría
que le da estatus, porque es el estatus lo que a las morras les interesa. A la novia de Santa Fe Clan no le gusta el rap de Santa Fe Clan. A la novia de Santa Fe Clan le gusta que Santa Fe Clan es tan buen rapero que tiene un putero de estatus. Mi compa, la amiga de una amiga mía me interesa y lo sabe, pero no la conozco y la neta no sé cómo acercarme a ella. Es difícil que nos encontremos en Instagram. Pero entonces trabaje su Instagram. Pero no... Trabaje su Instagram y cáigale en Instagram, y si le dice que no, la descarta. Tenemos que dejar de jugar tanto a la construcción y la expectativa y no sé qué va a pasar, pero ella me gusta y a la fantasía, no. Me gusta ahorita, le hablo ahorita y ahorita mismo sé si la descarto, se arma algo. Ahorita. Sé si pasamos a la segunda, si ya estamos hablando, si ya la morra demostró algún tipo de interés. No estoy ahí en fantasías pinche 6 meses hasta que agarre el valor de hablarle, no. ¿Por qué? Porque la morra sabe. Y la morra dice, no mames, este güey le gustó desde hace 6 meses y hasta ahorita me habló. El atractivo también está en que sea real, auténtico y no quiera fingir ser algo que no es. Ajá. Y luego... No venga aquí a regañar a la banda, mija. No venga aquí a decirle a los vatos lo que es atractivo para usted, desde lo que usted piensa y desde lo que usted quiere regañar. No, porque la banda no se vuelve así. Es como llegar y decirles, no estés deprimido. La gente no puede ser atractiva si no sabe qué proyectar primero y qué acciones hacer. Es bastante agresivo llegar y decirle a los vatos, pero sean auténticos, pero sean bien vergas, pero sean todo esto, pero sean todo esto. ¿Cuánta relación hay entre psicología del marketing y seducción? Pues es que el marketing funciona en las primeras 2-3 interacciones para llamar la atención, para generar atención, pero eso no genera seducción. La seducción va más a largo plazo. Y sí, pues es un poco lo que yo dije, ¿no? Lo de la autenticidad. Es decir, lo que dice mi compa, que me molesta un poco la postura, pero hay algo de razón en ello. Pues usted tiene que encontrar ser el alfa en lo que es usted. Y tiene que encontrar ser el alfa también en el estatus que proyecta. Es decir, es una mentira que usted, solo siendo lo que usted es, va a atraer a todas las mujeres. No es cierto. No es cierto. Y eso subcomunica entre líneas este texto, ¿no? Y por eso me molesta este comentario de esta compa. Porque no es cierto. Es la mejor versión de eso lo que es atractivo. Es la hipergamia, es el estar arriba, el ser el más verga. Por eso siempre les digo, no quieran aprender a seducir si no tienen un valor agregado, una experiencia. Si no construyeron ya ese valor, si no construyeron ya esa excepcionalidad. Porque todas las mujeres están buscando al hombre excepcional, y si usted no es un hombre excepcional, puede fingir que es un hombre excepcional. Y ese fingir pues le va a durar hasta que alguien lo descubra que usted está fingiendo que es un hombre excepcional. Y sí, puede saber subcomunicar que usted es un hombre excepcional, pues no pelando y no enganchando, y eso le va a sacar el teléfono, eso le va a sacar una cita. Si usted juega muy bien, igual y le saca una aventura de una noche con una morra, una acogida, puede ser. Pero no va a pasar más de eso. Y si usted quiere eso, pues le falta mucho por practicar. Entonces yo le digo, ponga su atención, siempre su atención, primero en su modo guerra, primero en ser excepcional. ¿Cómo se es excepcional? Se hace la excepción. ¿Qué hace la mayoría de la gente? Persigue la pulsión. ¿Qué hay que hacer? Dejar de perseguir la pulsión, mi compa. Dejar de quererse coger a todas todo el tiempo. Y va a ver cómo le baja la pulsión, va a ver cómo mientras se vuelva mejor en lo que hace. Y es un proceso más lento, pero es un proceso más seguro. Practique, hable con muchas morras, encloche a muchas morras, pero sepa
que mientras usted no construya esa cosa que le llaman valor sólido, esa cosa que sí va a hacer que sea atractivo realmente, no solo por proyección, mientras usted no haga eso, no va a pasar de la tercera, cuarta, quinta cita, no va a pasar a una relación estable. Porque usted no es excepcional y las mujeres quieren hombres excepcionales. Sí, andan con betas, mientras. Pero yo no le voy a enseñar a hacer eso, porque eso no sirve. Yo quiero que usted aprenda a ser excepcional. Yo quiero que usted sea excepcional. Que las morras lo adoren, mi compa. Porque usted puede hacer eso. Usted tiene ese potencial. Usted se puede convertir en ese pinche guerrero excepcional que todas quieren. Pero tiene que trabajar en ello. No, yo no le voy a enseñar aquí a mentir para conseguir una acogida. Porque eso no sirve. Funciona el 10% de las veces y necesita aprender un chingo para que llegue a funcionar el 10% de las veces. Entonces no pierde el tiempo en eso. Mejor pierde el tiempo en volverse bien verga, en ayudar a sus compas y en estudiar a su temach, mi compa. Dice, compa, me tiene enclochado con mi Zoom. Ah, mi compa Ángel Hernández, a usted sí lo tengo enclochado. A usted sí lo tengo bien pendiente desde que nos vimos en Ciudad de México. Écheme un Instagram, porque no tengo su contacto, no tengo cómo contactarlo. El otro día estuve buscando el correo y no lo encontré. Entonces es igual cuando estoy con ella y empieza a hablarme de otros vatos y a mí no me parece, se lo digo o no hago caso. ¡Dígale! ¡Dígale! No quiero hablar de otros vatos. Si vas a estar hablando de otros vatos, ya me voy. Y no es una cuestión de inseguridad, solo es una cuestión de incomodidad. O no le diga, solo váyase y cuando la morra le diga, ¿por qué ya no nos vemos? Ah, pues porque hablas de otros vatos y a mí no me gusta. O ni siquiera, deje de convivir con ella, ella solita, ella ya sabe. Aquí la cosa es que ustedes se ahogan en vasos de agua, mi compa. La morra ya sabe, las morras saben lo que hacen todo el tiempo. Si la morra le habla de otro vato, ella sabe por qué, ella sabe que lo hizo. Yo le digo por qué lo hizo porque cree que poniéndolo a competir a usted, usted se va a poner las pilas. Cuando usted le demuestre que menos se pone las pilas, la morra va a decir, verga, fue por esto. Dígale, confróntela. Yo todo el tiempo les digo, confronte a las morras, demuestre que no le importa lo que ellas piensen de usted. Usted diga lo que quiere. Eso es una prueba de congruencia. A ver si me pone un alto. Usted no le pone el alto, le está demostrando que usted es un hombre débil y por lo tanto no es atractivo. Si usted le pone un alto con firmeza, la morra va a decir, ah, no mames, este vato sí me va a cuidar, porque cuida sus ideas, cuida su imagen y cuida lo que yo opine de él y cuida cómo le hablo. Entonces, pues se va a volver más atractivo. Compa, y en clase yo soy el que los hace reír, se la pasa echando desmadre y parado todo el tiempo, pero sí soy estudioso cuando se debe. ¿Eso da valor social o es atractivo? Sí. Ahora demuestre exclusividad o selectividad en las mujeres. ¿Cómo se demuestra eso, mi compa? Ah, bueno, pues cuando alguien haga un chiste, cuando alguien pregunte, oye, ¿quién te gusta? ¿O cómo te gustan las mujeres? ¿O tienes novia? ¿O cualquier cosa? Usted dice no, porque a ninguna le alcanza. No, porque no soy tan fácil. No, porque no las... No, pues ellas me andan correteando a mí. Y ya, con eso establece la preselección, y una vez que genera, se separa y establece preselección, pues todas las morras lo van a seguir. Pensando hipotéticamente, si estaríamos en un mundo que es honesto y las morras fueran igual de directas, racionales que nosotros, ¿se acabaría el simpeo? ¿Sería más fácil ligar? Pensándolo hipotéticamente, si las morras se comportaran como hombres, pues pasaría un poco que todo se replantearía. Es decir, seríamos iguales. ¿Por qué? Los hombres queremos sexo porque nos cuesta trabajo conseguir sexo. Las morras no quieren sexo porque a ellas no les cuesta trabajo, ellas lo consiguen fácil. Si les costara el mismo trabajo que a nosotros, pues lo perseguirían lo mismo que nosotros. Y no tiene que ver con una cuestión de honestidad. No es que las morras sean deshonestas, es que no se saben comunicar. Pero lo mismo podemos decir nosotros, no nos sabemos comunicar con ellas. Es decir, si los hombres y las mujeres nos supiéramos comunicar, pues sí, sería mucho más fácil ligar. Si hubiera una nomenclatura, ¿no? Si hubiera una forma de abordarlo. Si nosotros entendiéramos qué les gusta a ellas, y ellas entendieran qué nos gusta a nosotros, claro.
Claro que sería más fácil ligar. Claro que sería más fácil relacionarse. Claro que no habría simpeo. El simpeo no lo hacen los hombres porque sean pendejos, mi compa. Los hombres que simpean es porque son ignorantes. Es porque creen que va a funcionar. Nadie simpea porque piensa que no funciona. La gente simpea porque piensa que va a funcionar. Si la gente toda supiera que no funciona el simpeo, nadie simpearía. Si todos supieran lo que sí funciona, todo mundo haría lo que sí funciona. Hombres y mujeres. De eso se trata el canal. Por eso es importante el canal de las morras. No, el canal de las morras no. Mi compa les va a enseñar. Mi compa nos traicionó. No. Porque tampoco se saben comunicar. Entonces les estoy enseñando a comunicarse a las morras y les estoy enseñando a comunicarse a los vatos. Con la expectativa de que si un día todos nos sabemos comunicar, no nos vamos a hacer tanto daño entre nosotros. Porque a las morras les estamos haciendo daño un chingo todos los hombres. Y los hombres le están haciendo, y las morras le están haciendo un chingo de daño a los vatos. Sí hay una guerra. Hay una guerra entre hombres y mujeres bien pendeja que nos está lastimando a los dos. Si sanáramos esa guerra y nos supiéramos comunicar, la vida sería más fácil. Pero falta un rato para eso, así que por lo pronto, mi compa, comparte el temach, comparte este live, comente, vea los lives completos, revise, estudie, practique, siga trabajando en este camino, porque si usted trabaja hace que el camino crezca. Porque también usted, cuando aprende el yoga bonito, usted le enseña a las morras que no todos son simps. Usted le enseña a las morras, porque a las morras sienten atracción. Una morra que convive con un vato alfa dice, ah, no mames, este vato sí me gusta, mejor voy a andar con vatos así, en lugar de andar con los simps que me dijeron que tenía que andar. Pero para que eso suceda, usted tiene que ser bien alfa, mi compa. Para que la morra descubra, ah, no mames, sí me gustan los hombres. Yo pensé que nomás me gustaba traerlos de mis pendejos, pero no. Los hombres que sí son hombres, sí me gustan. Los alfa, los chidos que trabajan en sí mismos. Eso sí me gusta. Y entonces cambia la dinámica. Cambia el mecanismo, mi compa. Cambia el camino. Y cambia el camino para las morras. Y cambia el camino para los vatos. Y entonces nos vamos a poder relacionar de formas más sanas. Por lo pronto, mi compa, me he estado enterando de muchos compas que han estado platicando con muchas compas del canal y les ha ido muy bien. Entonces, pues por lo pronto, mi compa, le recomiendo no relacionar. Si se relaciona con gente que tiene ideas similares a la suya, es más fácil que no lo quieran poner a simpear. Ahora, ojo, también hay morras en el canal que saben que aquí hay compas que tienen necesidades afectivas de mujeres y por eso vienen al canal y se aprovechan para ponerlos a simpear, ¿no? Un chingo de morras aquí viendo a ver a quién pueden hacer caer. También eso pasa, mi compa. Chingo de morras escribiéndole a usted nomás para ver si lo pueden hacer caer del camino del alfa. Hay unas que nomás vienen a jugarle a la tentación. Vengo a ver si lo puedo hacer simpear. Para después evidenciarlo. O para después acusarlo con el temacha. Hay una morra que nomás los está... No les voy a decir su nombre porque está bien que los ponga a simpear. A ver si es cierto que muy cabrones no caigan. Pero hay una morra en el canal que a cada ratito me escribe, y ya hice simpear a este, y me manda el screenshot. Ya hice simpear a este, y está viendo nomás a ver a quién pone a simpear. Ay, mi compa, los justo para llamar mi atención. Ay, mi compa, no estudie en el canal. Mire este cómo ya está simpeando. Y veo la conversación y pues es la morra picándolo, queriéndolo poner a usted a simpear, mi compa. Entonces, pues obviamente aquí en el canal también hay ciertas morras que nomás están viendo a ver si usted cae del camino del alfa. Y podría decirle quién, pero cuando le diga quién, va a salir otra mañana o otra pasado y usted no va a saber. Entonces mejor, cuídese de todas las morras, mi compa. No caiga y no simpee con ninguna. Y así no le va a pasar nada. Si le dejo de hablar a una morra y me habla antes de lo pensado, le contesto. Pues no sé, mi compa. No, pues espérese. Deje de hacer las cosas por las morras. Ese es el pedo, que no toman las decisiones por ustedes. Están haciendo todo para ver qué, cómo agradan a la morra y las morras leen eso a leguas. Son bien inteligentes. Están queriendo engañar a las morras, demostrando que todo lo hacen por las morras y se les ve. Entonces no funciona.
Pues bueno, mis compas, pues vamos a dejarle hasta ahí por hoy. Muchas gracias por acompañarnos en este martes de modo guerra, martes de compas, martes de mondongo. Acuérdese, queda un lugar todavía en el taller de fin de semana, si a usted le interesa. Abrimos un poquito más de espacios porque pues hubo muchos compas que escribieron interesados. Empezamos la próxima semana de este fin al que sigue. Si a usted le interesa, mande un correo a contactoeltemach@gmail.com. Acuérdese que esta semana cierra la tienda, así que si usted quiere su cadena, su gorra o su playera, vaya por ello. Cierra la tienda a la venta, no se cierra todo ya, me vale verga todos los pedidos que no han llegado. No, tranquilo mi compa, va a llegar, solo ya no vamos a vender más y nos vamos a dedicar a rastrear todos los pedidos que están perdidos o los que no les ha llegado, para asegurarnos que a todos les lleguen sus pedidos y entonces, ya que todos estén felices y contentos, cerramos la tienda y pasará un rato hasta que la volvamos a abrir. Así que aproveche, última semana de la tienda. Y pues póngase a estudiar, mi compa, suscríbase, dele like y comparta. Ahí está el link del Discord. Únase al Discord, se está poniendo bien bueno. Hay un chingo de compas, hay un chingo de recursos que lo pueden ayudar. Lo pueden ayudar a ligar, lo pueden ayudar a crecer y lo pueden ayudar a conectar con los otros compas. Mis compas, los quiero un chingo, les mando un pinche abrazote, les mando mucha energía a modo guerra para esta semana que apenas empieza. Bueno, ya mañana vamos a la mitad, mi compa, pero pégale duro, trabaje duro, no se distraiga en las morras. Entre menos atención ponga en las morras, más le va a funcionar este pedo. Entre menos atención ponga en eso, más le va a funcionar. Entre menos atención ponga en las morras, más atractivo va a ser para las morras. Se lo repetí 3 veces porque es lo más importante, mi compa. Si no aprendió nada de todo este live, aprenda esto. Entre menos atención, más atracción. Mis compas, les mando un pinche besote, un pinche abrazote. Y acuérdese, mi compa, que este pedo es modo guerra. Se acabó el tema chamable. El buen pedo. A ver, cabrones, ahora sí llegó la hora. Se vienen los putazos. ¿Van a jalar o van a rajar? Nos tenía dominados una pulsión carnal. Lo que me hizo un hombre ahora me hace inmortal. Un muro de cráneos hay que llenar. Mil enemigos por decapitar. Llegó la hora de despertar todas las mentes dormidas para luchar contra este sistema que incita a la violencia, que invade de culpa y pudre la conciencia. Imposible vivir entre tanta turbulencia. Mis palabras una guerra comenzó con el cráneo de Cupido. Luce bien junto a los otros cráneos. Mis compas, y para todos los que vieron en Instagram, hay un sticker por ahí, mi compa. Hay un sticker perdido y va a empezar a ver más. Así que si usted lo encuentra, le toma una foto y me etiqueta, se va a ganar un premio, mi compa. Pues está en un lugar accesible pero secreto. Entonces vamos a empezar a hacer eso. Así que póngase pendiente en las historias. Y si lo encuentra, mi compa, súbalo y etiquéteme para que se gane su premio. ¡Mis compas! ¿Cuál es su profesión? ¡Buca, buca! Se acabó el tema chamable. El buen pedo. A ver, cabrones, ahora sí llegó la hora. Se vienen los putas. Lo que me hizo un hombre ahora me hace inmortal. Un muro de cráneos hay que llenar. Mil enemigos por decapitar.
chidos. Pa' lo que sigue ya vienen mis compas, son vatos bien vergas y ya vienen más. Compas bien firmes no rajan jamás, son héroes de guerra que recordarás. Nuestra misión rescatar más soldados, hay muchos heridos, atados y usados, aislados, a punto de ser desechados. El brujo los va convirtiendo en aliados. Todos los que adoran a Don Dinero con cripto, mis compas los dejan en cero. Pues aunque se sientan muy influyentes, mis compas influyen de oriente a occidente. En las pantallas de TV aparecen dentro del sistema, se desvanecen 007.420, reportan la info, quema los billetes. Compa liberado es compa retirado. Hermano entrenado y muy bien preparado para los peligros del mundo armado. El alma bien fuerte, el guerrero motivado. Si te preguntas si soy muy versado, diplomas y calle escuela de ambos lados. El que me educó está publicado desde la cuna, creado por letrados. Vamos mis compas, cada uno su mazo. La guerra y la vida no admite fracaso. Estar convencido siempre a cada paso es lo que distingue un hombre de un payaso. Levante la frente y mire pa' adelante. Nunca desespere, mantenga constante la lucha aunque esté en el infierno de Dante. Un alfa en la guerra es un hombre pensante. Voy a liberar al mundo entero, junto a mis compas eliminando el veneno. Desde la red yo voy a ser el primero. Digo la verdad y eso no me hace un culero. Voy a liberar al mundo entero, junto a mis compas eliminando el veneno. Mi compa que tenga pinta de pandillero, traigo la misión de voltearle este tablero. Voy a liberar al mundo entero. Ese guerrero.